Y bienvenidos una vez más a Onda Pixel, el podcast radiofónico de Pixel Critic, el programa que llega cada fin de mes en el que repasaremos la actualidad del sector del videojuego y daremos espacio a la industria local. Ya estamos aquí, es 2021, es el cuarto programa de la segunda temporada, y ¿qué tal estamos el hoy? Pues bien, de vuelta, después de un pequeño parón, que un poco para, para vacaciones, de vuelta y con ganas de volver. Delante de los micrófonos. Así es, un pequeño parón que... Mmm, no sé si lo habréis notado, en diciembre nos sacamos programa. Eh, fue una especie de vacaciones no pactadas, pero tácitas entre uno y el otro, que se iba costando la fechas. un bueno, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Nadie se decía nada y después. Se pactó, se pactó, lo que al final, mira, unas vacaciones tampoco, tampoco están de más. Exacto, pero bueno, aquí estamos otra vez, como siempre, con nuestro programa mensual. Vamos a hacer un poquito de repaso de, de lo que ha sido este enero y quizás recuperamos también algunas cositas de diciembre, pero bueno, antes de entrar en repasar qué, qué ha sido este programa, queríamos también pues daros un poco las gracias y, y las bienvenidas, porque lo que ha sido este final de 2020 ha sido bastante importante para nosotros, porque en en navidades notamos un gran crecimiento, sobre todo a raíz de que eh, se recomendó nuestro vídeo de Hollow Knight en, en un vídeo de plano de juego. Y a partir de aquí, pues básicamente habéis llegado muchos nuevos en YouTube. Prácticamente hemos duplicado suscriptores. Así que muchas gracias a todos y si todavía no habíais escuchado ningún podcast, pues aquí estamos. Buen momento para empezar. Empezamos año, empezamos podcast. Exacto. Nos podéis escuchar aquí desde YouTube, también desde iBooks y también está subido en Spotify. Así que, si te parece ya, pues entramos un poco con el repaso del programa. ¿Qué tendremos hoy en, en este nuevo programa, Eloy? Pues sí, vamos, vamos al lío. Pues como bien decías, vamos a repasar en la sección de noticias un poco lo que ha sido este mes de enero y quizá algo también de diciembre en, en lo que respecta a actualidad. Y aparte de esto, como es habitual, también os traemos la parte más interpretativa, más elaborada. Tenemos hoy un reportaje que trata sobre una de las iniciativas que más explotó en 2014, Twitch Plays Pokémon, a raíz del nacimiento de Twitter Plays Pokémon, otra iniciativa también tenemos como no puede ser uh, como no puede faltar la tertulia de cada mes en este caso hoy hablaremos sobre las relaciones y adaptaciones entre videojuegos y el cine ya, ha quedado muy interesante ya lo veréis y para cerrar como es habitual la entrevista en este caso entrevistamos a Hyperfree Studio que son desarrolladores de Tiny Lines un pequeño juego low-fi que bueno bastante relajante no Mark Sí, la verdad es que está bastante bien. Ya, ya veréis qué tal la entrevista, porque además tiene el estudio y tiene una historia bastante interesante detrás. Pero bueno, mmm, sin más dilación, vamos a ello. Mi compañero es Aloy Puchfarré, yo soy Marvila Susana y esto es Onda Pixel. ¡Empezamos! <laughs> Pues, como es habitual, vamos a empezar ya con la sección de noticias, si te parece, Mark. Vamos Hoy a vamos a empezar hablando de lo que, del que fue uno de los juegos revelación, bueno, directamente el goti para muchos, que es concretamente Hades. ¿Tú no has jugado? ¿También tienes tu, tu opinión al respecto? Sí, hey, personalmente no, no es un juego que me atrapase tanto como ha atrapado a tanta gente. Lo considero un buen juego, pero que a mí personalmente no. No, no me gustó tanto como la mayoría y, y ya que lo dices, ¿no? Es el goti de mucha gente y también es el goti de la comunidad de Pixel Critic. Porque si, si no habéis pasado todavía en nuestra página web, durante el mes de diciembre estuvimos haciendo un, un cuestionario preguntando a la gente cuál eran su, sus juegos favoritos de 2020. Y tenéis en, en nuestra web, iselcritic.es, un artículo en el que os enseñamos cuáles han sido los cinco juegos favoritos de nuestra comunidad. Así que ya sabéis, si tenéis curiosidad por saber cuáles son los otros cuatro, podéis pasaros por ahí. Pero hoy no estamos aquí precisamente para hablar de algo bueno del juego desarrollado por Super Giant Games, sino por algo negativo. Y es que salió a la palestra porque bueno la traducción en y la localización en algunas lenguas como el español no fue ni de lejos la deseada esto salió básicamente lo destaparon algunos y algunas traductoras en este caso aquí destapó a la usuaria Cable Premium una traductora profesional que básicamente colgó una fotografía de las fases finales del juego en las que se notaba bastante que bueno que no estaba bien traducido el juego diciendo que era una de las peores traducciones que había visto en mucho tiempo que esto le arruinaba el juego y bueno, básicamente explotó todo. En esencia, ¿qué pasó con este juego? Pues básicamente que la empresa Super Giant Games combinó traducción profesional con traducción fan, con traducción de la comunidad, y básicamente el resultado no fue ni de lejos el deseado. Básicamente, primero lo que hizo la empresa fue negarlo y contradecirse diciendo que, que el juego estaba bien, que básicamente se puso a la defensiva. Pero bueno, la bola se empezó a hacer grande en las redes sociales, incluso se metió en, en toda la polémica la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, la Trae, y básicamente dijo que lo condenaba, que era una falta de respeto, una traducción mediocre, que no estaba a la altura de un juego que había sido nominado a los GOTY aún siendo un indie, y básicamente la gente empezó a hablar, a, la gente acorraló a la empresa. A, Creadora de Hades, y básicamente terminó saliendo a través de un tuit el director creativo Greg Kasavin pidiendo disculpas y diciendo básicamente que trabajarían para solucionarlo, que habría un parche más adelante y que a la localización que se había hecho, que, bueno, que mejoraría y que, que lo sentía mucho por haber arruinado o, para, o por haber ensuciado un juego como Hades, como bien decimos, nominado directamente a los GOTI al lado de grandes nombres propios como de las Topas 2, por ejemplo, el, el ganador final. Uh -huh. Esto, porque sé que so sobre todo se ha hablado en, en la traducción al castellano, pero no sé si también ha sucedido con otros idiomas, porque por lo que tengo entendido, todo lo que es el, el proceso de traducción eh, se llevaba a cabo a través del Discord de la, del juego, del Discord de la comunidad, que tengo entendido que por ahí es donde se pedían las colaboraciones y donde se organizaba todo un poco. Entonces, no sé si, si sabes si esta polémica también ha surgido con otros idiomas o por ahora ha sido solo con el castellano se decía que, que esto había pasado no solo con el español, sino que había pasado con otros idiomas, evidentemente con el inglés no había pasado, pero que no era un caso concreto del español. Ahora bien, bien es cierto que, por ejemplo, lo, la gente que lo destapó, que igual fue a mí mismo la, la traductora, uh, lo hizo en lengua española y que básicamente un poco la polémica había nacido de este sentido, pero en ningún momento se, se decía que solo era un caso del español. Me da a mí que, que bueno, que sobre todo con las lenguas periféricas que no son la original del juego, como puede ser el inglés, uh, creo que poco, un poco al menos, o poco mucho, habrían habrían sufrido, bueno, esta esta microcidad que decía la trae. Bueno, pues a ver si realmente se termina solucionando y, bueno, estaremos un poco al tanto de, de esta situación. Veremos. Y es un juego que tengo pendiente, la verdad. Bueno, no sé si, si es mucho tu tipo de juego, la verdad. No, seguro que no. <laughs> Pero bueno... Es de esto, ¿no? Hay juegos que no son mi tipo, pero que tarde o temprano tengo que probar. Uno de no. estos es Persona 5 Royal ya te avisaré cuando lo haga. Exacto, exacto. Que ahora yo estoy con Persona 4 Golden y, y también es bastante... Tampoco es de mi tipo, pero bueno. <laughs> tengo que probar. Pero bueno. Bueno, pues mmm, pasamos a la siguiente noticia, si te parece. Y es una noticia que en realidad son dos, pero como el, el denominador común es la Unión Europea, las hemos querido juntar y un poco mmm, creemos que son dos noticias que... No han tenido tanta relevancia informativa o no ha tenido tanta publicidad como realmente deberían, sobre todo la primera. Pero bueno, si te parece, vamos un poco a ello. Vamos um, la primera de ellas es que la Comisión Europea ha multado a Valve y a cinco editoras de videojuegos por aplicar bloqueos regionales en el mercado digital de juegos para ordenador. ¿De dónde viene todo esto? Pues básicamente en 2017 se inició una investigación en la que se, se estaba investigando tanto a Valve como a cinco editoras por aplicar um, bloqueo regional en el mercado digital de ordenadores. Es decir, básicamente lo que acusaba la Comisión Europea a, a estas empresas es que se estaban beneficiando del mercado único europeo, pero no estaban dejando que estos beneficios llegaran a los consumidores, porque se llegaban acuerdos entre la distribuidora y... Valve como propietaria de la plataforma Steam para que cuando se publicase los juegos en, en Steam pues se restringiese un poco las, la activación de las claves de esos juegos. Es decir, quizás determinados juegos, tú comprabas el juego desde Eslovaquia pero no lo podías activar en Italia, ¿no? Y esto de acuerdo con la legislación de la Unión Europea debería poder hacerse porque al final es un mercado único, ¿no? Entonces, se supone que este tipo de acuerdos se hacían pues porque se hacían ofertas regionales en ciertos países o las fechas de salida eran diferentes, ¿no? Pero un poco pues, a raíz de esto se empezó a investigar en 2017 y las conclusiones de esta investigación han llegado en eh, este 2021, el 20 de enero, y las conclusiones a las que se han llegado, digamos, las sanciones que se aplicarán es que se multa a estas cinco editoras y a Valve por este tipo de tratos Valve en concreto recibe una multa de 1.600.000 euros mientras que las editoras que la cantidad varía de hasta casi los 3 millones a los 300.000 euros, las cinco editoras que han sido multadas en este caso son Focus Home Interactive que es la que recibe la mayor multa de 2.888.000 euros y luego tenemos CenimaX, Koch Media, Bandai Namco y Capcom en el caso de las editoras sí que hace falta mencionar que... Su multa ha sido reducida entre un 10 y un 15%, la mayoría un 10%, y Capcom en particular un 15%, porque se alega que han cooperado en la investigación de la Comisión Europea. Pero en cambio, Valve ha sido la única que no se le ha reducido la multa, tiene que pagarlo el millón euros íntegros. Y a raíz de esto, pues, Valve emitió un comunicado a través de, de ponerse en contacto con Eurogamer diciendo que ellos sí que han cooperado y que van a alegar esta decisión, ¿no? Entonces, habrá que ver un poco ¿Qué consecuencias tiene sobre todo estas conclusiones? Porque ya no tanto la multa en sí, pero lo importante aquí es ver si realmente se cambian las políticas de estas empresas respecto al bloqueo regional, ¿no? Porque veremos si esto nos da la posibilidad de adquirir claves y activar claves compradas en otros países, o si se va a mantener un poco lo mismo y simplemente se intentarán evitar estas multas. Veremos porque, bueno, es que en esencia es lo que comentabas. El, el, pese a ser en otro espacio, es en la misma región. Es un poco un poco extraño, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hemos hecho aquí un pequeño resumen. Si queréis una explicación un poco más detallada, os dejaremos un enlace de, de una noticia que escribió Brenda Guillaconi para Mundo Gamers, en la que se pone un poco más a, a dilucidar, pues a ver las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Europea, cuáles son las las normas que están infringiendo estas empresas, ¿no? Y un poco más detallado, os lo dejaremos en la descripción por si os interesa el tema y queréis profundizar un poquito más. Pero vaya, a mí me interesa sobre todo, por una parte, la implicación de la Unión Europea en el sector de los videojuegos, que muchas veces Mm, quizá echamos un poco en falta esta falta de regulación, ¿no? Y si bien con el tema lootboxes ya se han empezado a poner un poco más en serio, pues que haya un poco más de, de regulación en el, en el mercado digital creo que es algo necesario. Además también se, se alegan un poco de. para luchar contra prácticas monopolísticas. Bueno, habrá que ver porque creo que aquí hay, hay tela que cortar. Pues estaremos al caso a ver cómo, cómo avanza esto y sobre todo si cambia alguna cosa realmente sí. a la práctica. Entonces, la otra noticia que implica la Unión Europea, en este caso está relacionada con Nintendo, ya que tras recibir más de 25.000 quejas dentro de países europeos, la Organización Europea de Consumidores, que es un organismo interno de la Unión Europea, ha iniciado los trámites para solicitar una investigación en Nintendo por el problema de los Joy-Con con el Drift. Si sois usuarios de Nintendo Switch probablemente ya os haya pasado o conocéis a alguien que haya sufrido de esto y es que muchas veces los mandos, los Joy-Con sufren de drift, es decir que el control mmm, deja de funcionar como debería. No muchas veces vemos un desplazamiento de los del mando cuando no debería, algunos botones que no terminan de pulsarse bien. Aquí seguramente tú puedes explicarlo un poquito mejor, que estás más metido en el tema de los mandos. Sino sí, bueno, básicamente ya es como como se llama el drift o, o derrape y es básicamente que el mando no reacciona bien ante, ante el movimiento, bien sea porque un sensor está tocado o bien sea porque, bueno, el mando directamente es defectuoso. Y mucha gente se puede encontrar con esto, que si tú vas hacia arriba, pues se te va hacia arriba y hacia un lado. O sea, es, es bastante complicado y es bastante molesto jugar con, con un drift, bien sea en un mando de PlayStation, bien sea en esto. Pero es cierto que, pese a que es un fallo habitual en todos los mandos, bueno, es que los... El problema es que Nintendo Switch, por su constitución y por su construcción, es imposible de reparar. Y ya personalmente, cuando he reparado alguno, es que es horroroso. Pues precisamente por esto, tras recibir tantas quejas, estamos hablando de más de 25.000 quejas que ha registrado en Francia, Italia, Grecia, Noruega, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Eslovaquia y Eslovenia. De acuerdo con la noticia, no hay quejas registradas en España, pero bueno. Bueno. Evidentemente no. Y lo importante de esto es que de estas 25.000 quejas recibidas, el 88% se refieren a mandos que tienen menos de dos años de uso. Es decir, los dos años de garantía de, de los mandos, ¿no? Por tanto, estamos hablando de problemas que se manifiestan realmente pronto en, en los mandos. Entonces, esta petición de investigación se justifica bajo las leyes europeas de protección contra la obsolescencia programada. Y, y lo que le pide básicamente la Unión Europea a Nintendo es, por una parte, que repare gratuitamente los Joy-Con, que es algo que Nintendo ya ha ido haciendo. De hecho, yo mismo tuve problemas con... De hecho, me coincidieron problemas los dos joy más o menos al mismo tiempo. En uno no funcionaba el, el gatillo. Y en el otro eh, tuve el problema del, del drifting del... Creo que fue con el, con el azul. El, el Joy-Con izquierdo, que es el que más gente suele tener problemas y con el otro me pasaba que el que el botón ZR no funcionaba no pero básicamente si te pones en contacto con el servicio de atención del cliente de Nintendo y estás dentro de garantía mmm, simplemente te piden que mandes los mandos y si ven que son los problemas y tal te lo solucionan y no te cobran nada porque evidentemente está dentro de garantía no pero bueno lo que le pide la Unión Europea es esto no que por una parte pues garantice la reparación gratuita de los mandos. Por de otra, que bien informe bien. a los consumidores del tiempo limitado de vida de los mandos en el presente. Es decir, que haga un comunicado que explique cuando vaya a vender los mandos, oye, esto tiene problemas, ¿no? Entonces, por ahora Nintendo no se ha pronunciado al respecto, sí que lo hizo hace tiempo en una reunión de accionistas, el presidente de Nintendo pidió disculpas públicamente a los inversores, pero tampoco... Es decir, di dijeron que lo solucionarían, pero no han dado ni plazos ni acciones. Entonces, bueno, habrá que ver. Pero lo cierto es que es un problema bastante grave para lo que es una consola de este tipo. Y como bien decías, lo más normal es que falle el azul y es el que más es el más molesto, porque al fin y al cabo es el que controla cualquier personaje o cualquier uh, juego que estés jugando, es el que manda en este sentido. Uh -huh. Veremos, veremos, porque es un tema bastante recurrente y ya te digo, muy molesto. Bueno, ya lo has vivido tú en tus propias carnes. Vamos, cambiamos de tercio y de mal en peor, vamos, básicamente. Porque Hoy estamos otra de positivos, las... ¿eh? Por, por desgracia, parece que nunca somos demasiado positivos en esta sección. Para, para, para que veas cómo, cómo está el mundo. Y es que, bueno, cambiamos de Joy con defectuosos a un otro caso de, de abusos sexuales que parece que, que son una constante, por desgracia, en este sector. Y en este caso atañe directamente a Scavengers Studio, estudio al frente y desarrolladores de Season, o que se anunció recientemente también. Y es, esto pone el foco directamente en una persona concreta de, del estudio, Simon Darbeau, de, director creativo del estudio y básicamente salió a la luz a través de, de un artículo publicado en gamesindustry.biz uh, publicado y escrito por rebecca valentine que en el que nueve empleadas y exempleadas de la empresa denunciaban una larga lista de, de abusos sexuales durante casi cuatro años básicamente uh, sobre todo denunciaban sexismo comentarios inapropiados tocamientos un entorno hostil un entorno tóxico y es que para poner un ejemplo, para que, para que la gente también se pueda ubicar, esta persona, este, este señor, Simon Darbo, uh, básicamente incluso en, un, en una dirección de desarrollo se valoró que la protagonista, una mujer, pudiera tocar la guitarra y él mismo fue quien dijo que, que no, que esto que era demasiado complejo para, para una mujer y que era mejor que tocara Luquerel, para que os podáis hacer un, una imagen de esta persona, de, este, de esta figura. Pero es que la cosa aún va más y es que básicamente ha terminado uh, con, con este señor Simon Darbo, que además es cofundador, ha quedado suspendido de manera indefinida. Pero esto también uh, ha salpicado al actual CEO de la empresa, Melila March, que también se ha tenido que apartar porque había antes con, con esta persona, con, con Simon, había tenido una relación personal, una relación de pareja que había ido mal y que además uh, había habido un caso de aventura con una persona, con una, una chica dentro de la misma empresa, que también habían habido abusos de por medio. Uh, Amelie lo encubrió, básicamente él lo, lo vigilaba y bueno, como, como no se puede mostrar imparcial en, todo, en toda esta problemática, también ha terminado con, con, la, con la ceba apartada de, del frente de, de la empresa y básicamente, bueno ha terminado así con este personaje apartado que era, es que era un, se decía en el artículo de, de Rebeca Valentine, que esto era un ambiente tóxico, que además eh, este señor era, era bebedor, era alcohólico, que trataba a los empleados como si fueran mercancía de, de usar y tirar, y todo esto eh, estaba encubierto siempre por, por la CEO, y básicamente todos estos tocamientos, todos estos depredadores, todo este ambiente tóxico quedó, quedó bueno. Encubierto durante, todo, durante muchos años. Básicamente, también para que te puedas hacer una idea, él mismo, o sea, él mismo ya se describía como un perro incapaz de controlarse en casos de, de abusos sexuales. Y, y bueno, esto duró durante cuatro años, a, ahora por fin ha salido a la luz. Y bueno, ha terminado con, con estas dos personas apartadas del cargo, con una auditoría externa, y evidentemente con un, disculpas, pero a través de un tuit. Tampoco es que sea mucho, mucho la solución a todo sabe muy mal tener que dar este tipo de noticias, pero es importante hacerlo porque si no visibilizamos este tipo de situaciones se seguirán perpetuando dentro de esta industria y es que mmm, no paramos de ver casos de este tipo y y te das pues cuenta un poco de, de, de cómo está la situación ahora mismo. De hecho, mmm, desde aquí ya lo hemos hecho a través de redes sociales muchas veces, pero os recomendamos una vez más echarle un vistazo a la serie documental nerfiadas que está creada por Marina Amores y Marta Trivi, la tenéis entera en YouTube, os la dejaremos también en la descripción, en la que a través de varios capítulos un poco va desgranando cómo es la situación de la mujer dentro del sector de los videojuegos, tanto como jugadora, como creadora, como estudiante en grados de videojuegos. Creo que es importante visibilizar estas situaciones y, y es, que, es que es muy triste tener que dar estas noticias cada dos o tres meses, porque de verdad. Sí, por desgracia es que... Desgraciadamente es una constante y esto no, no tendría que ser así, mucho menos. Bueno, vamos a apartar un poco la, la negatividad hasta ahora y vamos a cerrar un poco la, la sección de, de noticias con una con noticia un poco más positiva. Y bueno. es que, que ya va bien, ¿no? De vez en cuando. Sí, ya, ya, ya tocaría, ¿no? Sí. En este caso redirigimos la mirada al panorama nacional y es que eh, ya en febrero de 2020, ya lo contamos en el podcast de ese mes, que la Biblioteca Nacional de España anunció por ese entonces que empezaría a conservar los videojuegos nacionales, los videojuegos producidos en España, con el mismo tratamiento que los libros y otros tipos de obras culturales. Eh, en ese entonces la biblioteca eh, ha empezado a mantener reuniones con varias asociaciones de videojuegos como Aevi, Aui, Code y de todas estas reuniones, después de comparar los catálogos que tenían todas ellas, la información que habían recopilado de todo este trabajo de casi un año el resultado final ha sido que han acabado con un listado de todo el patrimonio español en videojuegos que se ha producido hasta ahora y el siguiente paso que quiere dar la Biblioteca Nacional es empezar a recopilar todo esto para conservarlo como se debe hacer y, y garantizar el acceso a, a este patrimonio del videojuego español que debe tener la sociedad, ¿no? Entonces, la Biblioteca Nacional empezó este procedimiento cuando tenía unas 600 obras catalogadas y conservadas en formato físico y ahora mismo durante este mes de enero publicó una noticia en la que anunciaba que habían llevado a cabo todas estas reuniones y que había elaborado un catálogo de más de 6.000 títulos, concretamente 6.310 títulos, que eran esas obras que ellos habían identificado gracias a la ayuda de todas las asociaciones y que no disponían en esos momentos en su catálogo y que querían pasar a conservar es un catálogo muy extenso, hay muchas obras, sobre todo de Amstrad, y también muchas obras digitales de, de la actualidad, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ahora mismo el, el siguiente paso de la Biblioteca Nacional ha sido dar a conocer al público este catálogo y un poco hacer una llamada a la acción, es decir, si Cualquiera de vosotros, cualquiera persona dispone de esos títulos y quiere donarlos a la Biblioteca Nacional para garantizar su. su correcta conservación, pues lo puede hacer fácilmente a través de un enlace que tiene la propia página web, que también os dejamos aquí por si da la casualidad de que disponéis de alguno de estos títulos, ¿no? Y un poco la, el objetivo es este, ¿no? Con poder conservarlo un poco más todo y darle este matiz cultural que debería tener el videojuego en, en este país. Entonces, creo que es una noticia positiva porque. Tenemos nueva información de este proceso que se inició hace casi un año y bueno, al final la finalidad es poder conservarlo todo para garantizar su acceso al público y bueno, no creo que, que haya ninguna queja en este sentido. No, no, en este sentido al menos terminar un poco, bueno, ir cerrando la sección con un poco de, de positividad y al menos de conservación. Todo esto es historia del videojuego y se tiene que conservar. Uh -huh. Exacto, así que ya sabéis. Si tenéis curiosidad por esto, os dejamos tanto eh, la noticia con el Excel en el que están los más de seis mil títulos que busca la Biblioteca Nacional, y también el enlace mmm, a través del cual podéis uh, proponer un donativo a la Biblioteca Nacional después de comprobar que lo están buscando. Y en un, creo que era que en un plazo de 30 días os, se pondrían en contacto con vosotros, y si se, y si se aceptan, pues sería simplemente pues, enviarlo a través de correo ordinario y ya estaría. Así que si queréis participar en esta iniciativa, aquí tenéis la información. Y para cerrar la sección de actualidad, evidentemente tiene que llegar la mini entrevista del mes. Hoy tenemos aquí, hoy venimos a hablar de una iniciativa, de una aplicación que pone en el foco. De la información, los videojuegos. Y es que ha nacido una nueva aplicación que sirve básicamente para comprar y vender de una manera más ágil todos aquellos juegos que tanto nos gustan. Para hablar precisamente de esta iniciativa llamada Game Square, tenemos hoy con nosotros a Gerard Janet y Martín Simón, creadores y fundadores de esta iniciativa. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, encantado de estar aquí. Vamos un poco al tema para la gente que no conozca GameSquare y que esperemos que a partir de ahora también la, la conozca. ¿De dónde nació la idea de esta aplicación? Eh, bien, bueno, antes que nada, Eloy, eh, mencionar que GameSquare es un grupo que somos Martín y yo, pero también eh, forman parte del proyecto, del proyecto de nuestros programadores, que son los cracks, Xavi y Paul, que no nos... Acompañan aquí, pero mención especial para ellos, que si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Los programadores siempre mismo. tienen el papel también protagonista, sí, se tiene que destacar. Totalmente vitales, en un proyecto así, tecnológico. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, eh, ¿de dónde sale Gamesquare? Bueno, de una, de una necesidad muy sencilla. Básicamente, eh, Gamesquare surgió de la idea de estar vendiendo eh, yo mis videojuegos hace unos años en varias plataformas. Y un poco de la frustración de ver que en mis anuncios eh, los veían la gente, veía que la gente se interesaba, pero nunca nadie me acababa de preguntar por ellos y cuando lo hacían, pues siempre la típica, ¿no? De, oye, te lo, me lo dejas por 10 euros, 5 euros menos. Y de aquí un poco de esta frustración no surgió la idea de, de Gamesquare, de hacer una aplicación donde vender tus videojuegos con el añadido de saber ya al instante quién quiere comprar tus videojuegos para poder venderlo a la gente que, la, que ya lo quiere comprar no directamente. Entonces, un poco de esta idea de necesidad de quiero vender los videojuegos ya, quiero saber quién me los quiere comprar, eh, nace Gamesquare, para así decirlo. En ese sentido, como bien dices, es un poco eliminar los posibles intermediarios y ir directamente a la acción. ¿Cómo funciona exactamente la, bueno, la compra-venda? ¿cómo, ¿Cómo funciona la aplicación? Sí. Sí, mira, empezamos por la parte de venta que es muy sencillo. Tú en GameSquare puedes entrar ahora mismo en la aplicación y buscar un juego, por ejemplo, el de Last of Us, y ya puedes ver cuánta gente lo quiere comprar. ¿Cuánta gente lo quiere comprar y por qué precio? Entonces, esto te permite que si tú, si tú lo tienes en casa, en tu estantería, pues lo puedes subir, escoges tú el precio de venta que quieres, con el añadido que una vez lo has subido, puedes aceptar todas las ofertas que ya se han hecho por este juego. Así yo, por ejemplo, ahora podría subir el de las topas y podría venderlo directamente aceptando las, las ofertas que han hecho por el juego, permitiéndome así no a mí poder vender el juego al instante, sin tener que negociar ni, ni que preocuparme. ¿eh? Es decir, quiero vender el juego ya, ya lo puedo hacer. Y entonces, esto para la, la parte de vender. Para la parte de comprar, eh, la gente puede buscar un juego y comprarlo directamente. Pero Games Square, eh, para ayudar a las personas a, a no perder el tiempo negociando ni, ni estás buscando cada día nuevas ofertas, si quieres un juego, eh, tú puedes enviar una oferta por este juego, lo venda alguien o no. Es decir, si nadie vende el juego que quieres, pues la aplicación te avisará cuando alguien lo ponga en venta. Y si alguien ya lo vende, pues eh, te recibirá tu oferta. Entonces jugamos con esto, ¿no? Con la intención de, de ayudar a los usuarios. A poder comprar los juegos ya, pero además en poder como prerreservarlos en el futuro. Es decir, no estar pendientes cada día de estar buscando nuevas ofertas, sino que con un simple clic ya la aplicación lo hace por ti, lo hace todo por ti. Sería un poco en pos, viendo la aplicación y viendo la, la interfaz y todo, evidentemente es imposible no pensar en plataformas, como bien comentabas, por ejemplo, por ponerla más clara, Wallapop, que es buscar videojuegos y cualquier cosa y te salen millones de, de esto. Pero es un poco lo que decías, ¿no? Un poco más, más lento, más regateo. Aquí no, aquí es el precio, es decir, puedes crear tú todas las alertas que quieras y cuando alguien la puede aceptar o no, vendes el juego y directamente, entiendo. Exacto. Esa sigue encima eh, con Gamesquare eh, se, se nos ha ido un poco la olla, pero en el buen sentido de que, por ejemplo, si, si yo quiero un, digo yo quiero un, un FIFA 20 y si lo venden cinco personas eh, con Gamesquare puedes enviar tu oferta a todo el mundo a la vez. Es decir, no tienes que abrir cada persona como pasaría en Wallapop, por ejemplo, y decirle oye lo quiero por este precio, lo quiero por este precio. Nada, con Gamesquare en un clic tú envías la oferta a todo el mundo. Y además, tu oferta también se queda registrada de que si nadie te la acepta, pues bueno, en el futuro, si a alguien le interesa vendértelo por ese precio, te lo puede vender a ti directamente. Uh, luego, en términos uh, de funcionamiento, la aplicación ya está actualmente para descargar. ¿Cómo ha sido la aceptación en el mercado? ¿Qué, qué feedback habéis ido recibiendo? Bueno, eh, estuvimos durante un, un par de meses, sobre todo empezamos a creamos una pequeña web donde íbamos un poco recabando todo el, el interés de la gente que nos dejaban su email, les íbamos actualizando, eh, enseñándoles las versiones de prueba y nada, pues hace un aproximadamente un mes, mes y poco, hicimos ya publica la versión, la primera versión de la aplicación y bueno, actualmente pues eh, vamos creciendo poco a poco y por suerte como nos gusta decir a Gerard, a mí somos pocos, pero son, todos nuestros usuarios son bastante peleones en el sentido de que todos hacen muchas acciones en la aplicación, nos dan bastante feedback. Y pues nada, en ese sentido estamos, estamos bastante contentos con cómo, con cómo están yendo las cosas. Sí, o sea, no, creo, creo, creo que es, esta es la palabra, son peleones, porque eh, esto que comentaba Martín de para testear la aplicación un poco ¿no? antes de salir al mercado. Eh, tuvimos un acceso prioritario en el que estuvieron registradas 700 personas, para así nosotros, antes de abrir la aplicación a todo el mundo, pues empezar a hacer pruebas, ¿no? Y esto nos ha ayudado mucho también a crear un sentimiento de comunidad y de, y de todos los usuarios que están dentro de la aplicación, pues la mayoría intentamos hablar con ellos o les enviamos correo y, y siempre estamos intentando adaptar todas sus sugerencias, ¿no? A, a, a en cambios que se puedan ver en la aplicación y, y es una de las cosas que también la gente agradece más, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros intentamos hacer eh, dos o tres entrevistas cada semana con, con los usuarios más activos de la aplicación para recoger el feedback, qué les está pareciendo, ¿Qué, qué creen que debemos mejorar, qué no, y un poco así, ¿no? Y por eso estamos muy contentos de, de este primer recibimiento, ¿no? de de que es esto, es cierto, somos pocos de momento, pero estamos creciendo muy buen ritmo y con la gente está súper enchichada ¿no? en este sentido, estamos muy contentos. Y mirando ya un poco más hacia, hacia el futuro, tenéis algunas mejoras ya previstas para la aplicación, algunos cambios o a largo plazo, ¿cómo, cómo os gustaría que, que siguiera la aplicación? Sí, sí, ostras, es que, es que aplicamos muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo en la aplicación, para salir ya, solo se pueden comprar eh, videojuegos desde la PlayStation 5 hasta la, eh, la Nintendo NES y alguna más antigua, que ahora sí la, y la SEA Mega Drive. Pero, por ejemplo, eh, para el lunes que viene tenemos planeado ya incorporar también la compra-venta de, de, de videoconsolas y, y accesorios. Esto por una, porque es una, es una cosa que, que la gente nos está pidiendo mucho. Además, también. Ahora, por ejemplo, todas las transacciones en GameSquare se hacen con envíos y recogidas a domicilio. Es decir, cuando vendes una cosa, pues una persona de Correos Express te viene a recoger el paquete y se lo trae al comprador a, al cabo de 24 horas. Y la gente nos ha pedido mucho, oye, pues a mí, mira, me gustaría también poder llevarlo a Correos. Y hemos dicho, vale, pues lo implementamos también sin ningún problema, que así la gente pues tiene las dos opciones, ¿no? Y, ¿Y alguna cosita más así, Martín, a corto plazo? ¿De cosas importantes? No, a corto plazo realmente realmente nada. Bueno, podemos hablar un poco así más de largo, largo plazo, que quizás, bueno, pues la, la idea es un poco eso: enfocarlo en el futuro, de ver si podemos explorar alguna forma de entrar en el mundo digital, pero claro, eso al final es. Es un tema en el que solo se han hecho pequeños experimentos y no hay nada muy desarrollado. Entonces, ahora mismo es un poco complicado aventurarnos y decir que lo haremos en X tiempo, porque es complicado. Pero bueno, que obviamente siempre es la idea, la idea a largo plazo, es eso, que se pueda comprar y vender cualquier tipo de artículo relacionado con el mundo gaming. Sí, ahora mismo, claro, acabamos de salir y ya hay muchas cositas que tenemos que pulir y estamos haciendo actualizaciones de la aplicación cada 10-15 días. Esto, ¿no? Para hacer que la. App pues vaya muy fl más fluida de lo que es ahora, incorporar pues todas estas mejoras que nos, que nos comentan nuestros usuarios con el objetivo un poco, ¿no?, de, de hacer Gamesware que sea la plataforma de referencia de, de compra-venta de videojuegos para todo amante, ¿no?, eh, del mundo de los videojuegos. Es, es un poco ese el objetivo, ¿no? También para luchar un poco contra este monopolio de game que, que yo tengo la sensación que, que pasa a veces, de que la gente dice, es que si vender en Wallapop me da mucha pereza, pues ya lo vendo a Game, pero total me van a dar cuatro duros en este sentido, ¿no? Y un poco es nuestro objetivo es captar toda esta gente y conseguir que, el, que vendan sus juegos en Gamesware, porque es súper cómodo, no se tienen que mover de casa, y encima es todo de forma segura, que nos, en, nos encargamos nosotros de, de, de velar por la seguridad de todas las transacciones. Pues sin duda estaremos al tanto y siguiendo esta iniciativa y a ver si, si en este tiempo que decís termina llegando a la cima y erigiéndose como, como el referente en este sector. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias, Martín, por pasaros hoy por Onda Pixel y mucha suerte con la propuesta. Nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias gracias a vosotros chicos. La interrelación entre el sector del videojuego y el del cine es innegable. Grandes nombres propios de la gran pantalla han visto la luz en el mercado videolúdico, así como también ha pasado en la otra dirección. Este mes la noticia ha sido el anuncio de un nuevo juego de la saga Star Wars, en este caso desarrollado por Ubisoft, pero también debemos mencionar otros títulos que tarde o temprano verán la luz en la gran pantalla como Uncharted, Monster Hunter o algunas que ya lo han hecho, como el caso de Detective Pikachu. Y para hablar de esta relación, estamos hoy aquí, en Onda Pixel. Y como siempre, como ya es tradición, hoy nos acompañan tres invitados para darle un poco de color a la tertulia. En primer lugar tenemos a Violeta Saez, co directora de TV Magazine, y a quien también podéis haber escuchado en el tintero de Terebi o en sus streamings en Twitch, en Un Café con Bayo. ¿Qué tal estamos, Violeta? Muy bien, encantada de estar de nuevo aquí con vosotros y con ganas de, de charlar con, con el resto de compañeros que, que nos acompañan hoy. A ver qué sale de todo esto. En segundo lugar, está también con nosotros Sergio Carlos González, periodista en Medistation, El País y Games Tribune y director del podcast Conexión Trigal. Bienvenido de nuevo. Hola compañeros, hola a todos. Encantado de estar aquí y nada, muchísimas gracias por la invitación. Finalmente, pero no menos importante, quien cierra el tridente de invitados de hoy es Samantha Sempere, periodista a quien también podéis haber leído hace tiempo en TV Magazine o más recientemente en The Google Blog y que actualmente trabaja como Marketing Manager en Jaleo PR. ¿Qué nos cuentas? Hola chicos, encantada de estar aquí una vez más y, y nada, tengo muchísimas ganas de empezar ya la, la conversación, me pinta interesante. Pues ahora que ya estamos todos, vamos al lío con el debate. Como avanzábamos en la introducción, es innegable que el videojuego ha bebido mucho del cine desde su nacimiento, desde la manera en cómo cuenta sus historias hasta el uso de determinados recursos narrativos. Sin embargo, cuando hemos tenido que ver adaptaciones de obras cinematográficas al formato videolúdico, los resultados no siempre han sido positivos. ¿Qué filosofía creéis que debería seguirse a la hora de adaptar obras de un formato a otro y qué buenos ejemplos os vienen a la mente? Pues yo diría que, como le estaba comentando ayer a, a mi pareja, lo más importante eh, no es tanto la, el apego al, como a la historia original, ¿no? que, que, puede ser, que puede ser interesante ver una reimaginación ¿no? adaptada a la gran pantalla, sino que, que te ofrezca una, una buena experiencia en términos de historia y que no intente... Eh, Adaptar de manera literal la experiencia del videojuego a la, a la película, porque a mi entender eh, son dos lenguajes distintos, entonces como tú de alguna manera no puedes trasladar lo que te hace sentir una mecánica o lo que te hace sentir el punto de vista del personaje, yo que soy, por ejemplo ver en primera persona como, como en Doom, eh, no, puedes, no hay manera de poder adaptar eso bien directamente no lo hagas o sea intenta conversarlo con tu propia con tu, con tu propia forma de narrar eh, buenos ejemplos que se me ocurran es que mm, casi diría que los mejores ejemplos que se me ocurren de películas bien hechas de videojuegos son las animadas son, son las que más me, gusta, me ha gustado siempre para ser sincera y en concreto me gustan muchísimo las animadas de Resident Evil que son bastante mejores <laughs> Que las, que las de Paul Anderson, a mi, a mi parecer, a excepción de la segunda que me, que me encantó por el tema de Nemesis y, y Jill. Y, y de, de, Final Fantasy, de Final Fantasy, la animada, pero de, de animación de dibujos. Porque la, la 3D, que no pongan nunca más al a señor este, a, no me sabrá su nombre, al Equinox, que no le pongan nunca más para dirigir una película porque es horrible para contar historias. Terrible. La, la volví a ver hace poco y es que toda la, como el cariño que le tenía de pequeñita se me fue de un plumazo y visto desde el otro lado es decir por ejemplo la, la noticia un poco que, que nos salía es que tendremos nuevo juego de Star Wars en este caso por Ubisoft y no por Electronic Arts pensando en videojuegos que adapten sagas cinematográficas o que adapten películas qué te viene a la mente como buenos ejemplos eh, hombre yo creo que precisamente eh, Fallen Order estuvo bastante chulo. O sea, quizás quizá se quedó un poco plano, ¿no? Se quedó como un poquillo juego, juego de acción al uso, ¿no? Con, ¿no? No como lo que nos prometían, ¿no? De la gran experiencia, experiencia de Jedi, pero sí que, sí que creo que hizo un buen trabajo. Y pff, realmente ahora sí ahora no me vienen no viene más ejemplos a la mente, pero creo que ese... Ese puede ser bastante, bastante interesante. A mí me gustaría empezar eh, partiendo de la base de que no me parece mal que el mundo del videojuego y el mundo de, del cine eh, convivan o se retroalimenten en cierta manera. Creo que al final eh, los dos son dos tipos de, de manifestación cultural que comparten un fin que es el entretenimiento y que suelen ser tipos de públicos compatibles. Y dado que la gente que consume esa, ese medio, esa, esa, esa cultura es compatible, creo que por lo tanto los propios eh, medios, tanto el cine como el videojuego, también por defecto son compatibles. Ahora bien, um, no soy especialmente fan, una cosa es que a mí me parezca bien y otra cosa es ya en mi caso particular, eh, que yo esté más eh, volcado a consumir este tipo de adaptaciones o directamente que me llamen la atención, lo cual he de reconocer que no es así en la mayoría de casos. Eh, sí que me pica una curiosidad más eh, profesional cuando, por ejemplo, pues en mi trabajo se está hablando de la película de Sonic, se está hablando de la adaptación de Detective Pikachu, que esas, pues sí que te, reconozco que tenía más ganas de verla, pero eh, por lo general no es algo que me suele llamar demasiado la atención y creo que eh, tal y como hemos crecido todos, que a lo mejor te, pues, no tenemos todos la misma edad, pero sí que a lo mejor hemos crecido con más o menos los mismos fenómenos. Y creo que los precedentes... Nos invitan a no ser demasiado optimistas. Dicho esto, creo que también hay casos positivos, y además son casos positivos recientes. Y me vienen tres rápidamente a la cabeza, si quieres, te los cito, porque son básicamente la película de Sonic, la película de, de, de Detective Pikachu y la película del año 2012 de, de Phoenix Wright, que adaptó el, el primer título de la saga Isatorni. ¿Por qué me parecen? Buenos estos títulos, estas adaptaciones. Pues porque no se centraron únicamente en ser, en dar respuesta al, al, al nombre de la licencia, sino que también lograron capturar la esencia de ese universo. Creo que la de Sonic y la de Detective Pikachu especialmente, evidentemente todas se nutren del fan service porque están queriendo dar una respuesta al fan, ¿no? Pero creo que como productos. Para gente que no era fan, también eran adecuados. Y creo que ese es un mérito muy importante, ¿no? Porque tienes que, ante todo, y al menos es lo que yo demando cuando voy a ver una película, y es lo que, por ejemplo, no encontré con la película de, de Dragon Ball Evolution, es que sean buenos productos, per se, que, que, que sean un contenido que merezca la pena. Y tanto el caso de Sonic como el de Detective Pikachu, que ni muchísimo menos están entre mis películas preferidas, sí que identifico una serie de virtudes y una serie de aspectos que funcionan, funciona en ritmo, funciona en cómo se captura, como digo, ese universo y en que el resultado general, pues aunque no sea excelente, sí que creo que sea que es notable, ¿no? Que si has tenido la oportunidad, por ejemplo, de irla a ver al cine, no sales con la desazón de decir he tirado mi dinero o este tiempo lo hubiera invertido mejor en otra cosa. Ahora que mencionabas la película de Phoenix Wright, realmente es una película que, si tú pones los dos productos uno al lado del otro, cuestiona al menos de argumento, es bastante, bastante fidel. Pero sí. a, mí, a mí, por ejemplo, lo, lo que me, me llamó mucho la atención es que la saga en, en sí de Ace y tiene un humor muy característico, una serie de guiños que son muy caricaturizados. Y, y al pasarlo esto en acción real, es como que, ostras, genera un poco de, de, de sorpresa o de. Queda un poco raro, ¿no? No sé si lo ves tú así en este sentido. Sí. Es que creo que precisamente, y fíjate que la película de Monster Hunter no la he visto ni tengo intención de verla, <laughs> pero sí que valoro y sí que creo que es meritorio eh, destacar la valentía por hacer algo diferente. Al final una de las cosas que a mí no me gustaron de la película de Isa es precisamente esto que estás diciendo, que es que trata de replicar uno a uno con actores reales lo que sucede en un videojuego y creo que esto es muy difícil por una cuestión de, de tiempo quiero decir si el videojuego de isa durase una hora y media pues dirías bueno es posible hacer una adaptación al cine uno a uno de, de una hora y media pero es que no es el caso y por lo tanto cuando eh, cuando se producen este tipo de adaptaciones yo ya voy a partir de, de, de otra premisa que es que prefiero que sea una serie precisamente por el tiempo cuando haces una película, tienes que condensarlo todo más por defecto y tienes que lograr construir una narrativa en menos tiempo y ajustarte a las particularidades que tiene el mundo del cine respecto la, al, al mundo de las series, que, que digamos que se puede permitir el lujo de tomarse las cosas con más calma. Presentación de personajes, construcción del argumento, pues algo parecido a lo que le puede pasar a un videojuego, que no un videojuego per se no tiene que durar una hora y media ni tres, sino que por regla general, yo creo que todos los creativos buscan que su videojuego dure lo que tenga que durar para contar su historia. Y en este caso, la película de Issa Torni creo que eh, trató de caracterizar a los personajes con una, en ocasiones, cierta caricatura y se pasó de la raya en ese sentido. Eh, para esa adaptación, a mí me hubiera gustado más lo que hicieron, por ejemplo, con la serie de animación, que está hecha por gente que sabe mucho de, de, de series de anime, no quiero decir ni mucho menos que la película de Isaturni. Eh, falle en este aspecto porque precisamente está dirigida por una persona muy valorada en el mundo del cine japonés, como está Kashimike. Pero eh, creo que sí que, a pesar de que a mí me gustó, sí que creo que tiene margen de mejora y sí que falla en su intención de ser demasiado parecido a, al videojuego de, de Capcom. Yo, en mi caso, siempre que lo he pensado, la verdad, he tenido muchas dudas porque realmente considero que hay pocas actuaciones que consigan hacerlo realmente bien. También esto. Considero que algo subjetivo, porque a lo mejor hay gente que pueda decirme, pues mira, las películas que tú consideras que son buenas adaptaciones, por ejemplo, de un videojuego, pues no tienen nada que ver con las que a mí me han gustado, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy fan de Tom Rider y las películas de Angelina Jolie en su momento, la verdad que me gustaron muchísimo. ¿Son buenas adaptaciones? Bueno, ya depende del criterio de cada uno. El problema es que quizás yo creo que también lo que esperamos cuando vemos eh, una película de Pasar un videojuego. Quizá una copia, que es lo que comentaba Sam. Realmente no se puede trasladar el lenguaje de, del videojuego al cine, evidentemente. Entonces, lo que nos transmite un Tomb Raider cuando lo estamos jugando, no lo podemos experimentar de la misma manera en el cine, cuando es un medio pasivo, en el sentido de que simplemente estás visualizando la imagen y tú no interactúas con el personaje de ninguna manera. Entonces, creo que a veces también pecamos en ese sentido de esperar algo de, de esas adaptaciones que no nos pueden ofrecer. Por ejemplo, recuerdo la película de Doom, que era bastante nefasta en muchos aspectos, pero tenía una secuencia final eh, que la grabaron en primera persona para recrear un poco cómo era el videojuego, que es fanservice puro y duro. Pero me molaba el hecho de que lo, lo introdujesen, o quizás es lo único bueno que tiene toda la película, porque es lo único que puede rescatar realmente del juego, porque el resto de la película no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que ofrece Doom ni con la historia de Doom ni nada por el estilo. Entonces, es complicado porque son, aunque son dos medios que comparten muchas similitudes, eh, en reglas generales es lo que digo. No puedes comparar el lenguaje del cine porque es un medio completamente pasivo eh, a lo que es el videojuego, que a fin de cuentas tú estás interactuando y demás. Entonces, es complicado y, y, y demás, pero creo que sí que hay buenas adaptaciones. Por ejemplo, yo creo que Silent Hill... La primera película que sacaron al menos consigue recrear parte de las sensaciones y emociones de lo que transmitían los, los primeros Silent Hill. Con sus ciertas licencias, pero también es cierto que a lo mejor un juego de terror se, digamos, adapta mejor al lenguaje del cine en ese sentido y consigue transmitir a lo mejor las mismas sensaciones, porque a fin de cuentas el, el miedo es algo que es más fácil trasladarlo tanto en un videojuego como, como en una película bueno, ya esto depende de lo que digo. Al final es algo subjetivo y habrá gente que a lo mejor vea la película de Sonic y diga, wow, qué entretenida, yo la vi, me gustó y está bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con Sonic? Pues bueno, más allá del personaje y de que aparezcan los anillos y demás, pues no tiene nada que ver con el personaje antropomorfo que conocemos de, de nuestra infancia, ¿no? Justo lo que comentabas ahora, es imposible equiparar una cosa y otra, son medios diferentes. Pero en este aspecto, todo lo que se pierde, toda, todos los cambios, estos detalles, lenguajes, a la hora de hacer adaptaciones, ¿qué creéis que se pierde de, de uno a otro? Hombre, lo que comentaba antes de la interacción, yo creo que es clave, es una cercanía que no, no es que la pierdas del todo en, en la gran pantalla, porque realmente cuando tú, viene, tú vienes de jugar el juego ya tienes da empatía con el personaje, lo conoces sabes cómo va a ser, sabes por lo que ha pasado y por lo que va a pasar en la película, a menos que, bueno, te, te, te peguen un, un gran cambio que tú no te veas venir, ¿no? Eh, pero es básicamente eso. Y, y quería decir algo relacionado con lo que comentaba antes Violeta también, porque eh, estaba pensando ayer en de las of Us, en cómo podría ser una adaptación a la gran pantalla, eh, concretamente del, del segundo, ¿vale? Eh, como sabéis, pues han implementado una una serie de, digamos, sorpresillas para que tú te sientas más dudoso a la hora de, de hacer daño a un enemigo. Y, y yo lo, o sea, como, como ese daño lo haces tú como jugador, lo haces tú siendo Eli, no vas a sentir lo mismo si ese daño se le hacen a, a un enemigo de la gran pantalla, porque tú no has colaborado en esa acción, no es, no es tu culpa como Eli que eso haya pasado. Entonces, como que se, sí que es cierto que, que se pierde algo. A mí me da la sensación de que, coincidiendo con todo lo que lo que han dicho las compañeras, el videojuego para mí tiene que ajustarse a su propio lenguaje y el cine igual. Por lo tanto, si tú quieres hacer una traslación de un universo a otro, tienes que ajustarte a ese lenguaje porque si no vas a fallar estrepitosamente, como ha pasado en muchas ocasiones. El videojuego, creo que por su propia definición y por su propia naturaleza, tiene que. Quiero decir también que esto es algo que valoro yo especialmente. Y es que tiene que saber narrar a través de la jugabilidad. Si un videojuego falla a través de lo que te transmite con su jugabilidad, eh, algo pasa, ¿no? Porque tenemos buenos ejemplos incluso de walking simulators que no precisan de tener muchas mecánicas, pero que sigue logran capturarte a pesar de que estés únicamente moviéndote o yendo de un punto A a un punto B. Y el cine, cuando eh, ha tratado de adoptar algunas de estas grandes licencias, ha perdido por el camino parte de esas particularidades y no las ha sabido compensar por el otro. Esto ha pasado, pues, con, con muchas películas, ¿no? Que únicamente han tratado de convertir su, su gracia en la acción, o, bueno, pues, eh, algo, como se suele decir, un entretenimiento palomitero, ¿no? O que directamente han tratado de manera fallida capturar elementos que, que, que sí que, que funcionaban en el videojuego. Por ejemplo, cuando sabemos que Sony Pictures tiene un despliegue ahora muy amplio de, de producciones, no solamente en, en, en cines, sino también en series. Sabemos que hay algo en marcha con HBO de The Last of Us en cuanto a serie. Sabemos que, que Uncharted tiene una producción muy ambiciosa, al menos en cuanto, en cuanto a reparto y en cuanto a producción con, con la licencia de Naughty Dog. Y a mí esto me, me despierta mucha curiosidad. Este es uno de los casos que sí que tengo ganas de ver en el cine porque tengo ganas de ver cuánto se pierde en el camino y cómo se compensa lo que se pierde en el camino para ofrecer en general un buen producto. ¿no? Tienen una licencia que acapara masas, es decir, es un nombre muy importante. Tienen actores que han demostrado ser unos grandísimos profesionales y, y grandes referentes de su propia generación, así que en ese sentido deberíamos estar tranquilos, pero luego de nuevo, insisto, tenemos casos precedentes como el de Michael Fassbender en la película de Assassin's Creed, que es una película que a mí en lo personal me pareció eh, como película, una mala película y como producto que trata de replicar lo que es Assassin's Creed, igualmente un intento fallido. Así que creo que, porque claro, está bien identificar problemas, ¿no? Pero ¿qué solución podemos aportar a este problema que personalmente yo identifico? Pues que los autores originales se puedan volcar más. Es decir, que... En el caso de la serie de Assassin's Creed, o en el caso de la película de Uncharted, o en el caso de la serie de The Last of Us, que me consta que Neil Druckmann tiene un papel prominente en esa producción, pues que en todas ellas no se deje todo al libre albedrío a la producción cinematográfica, sino que también los autores originales puedan supervisar ese trabajo para que siga sintiéndose como tal, ¿no? Por lo que comentabas de Assassin's Creed, yo creo que el mayor problema fue que los videojuegos gozaban de una relativa credibilidad histórica, no se notaba que había un equipo detrás eh, encargado de eh, informarse, de, 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 hacer, de montar bien el, la idea del contexto, de, de cómo podían ser los personajes en aquellas épocas, y fue algo que, que no estuvo presente en la película, hubo una serie de, de, de asincronías, por así llamarlas, que, que no, no fueron típicas de, 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 de los videojuegos de, de Ubisoft. Yo qué sé, todos los que hemos visto la película hemos visto la bandera de España o lo, creo que eran los reyes católicos con, con pinturas tribales que, que parecían sacar, no sé, una figura por ahí perdida de la mano de Dios. Y, y son cosas que eso, que, que sorprenden porque sabes que por lo general eh, ese tipo de fallos no los han tenido. Y, y yo creo que es cosa eso de, de lo que dice Sergio, de no tener una colaboración entre, estrecha. Entre el equipo habitual de trabajo de los títulos y la producción, porque siempre se busca como. Mmm, sí, es una adaptación de, de videojuego, pero hay que distanciarse, ¿no? Es como. Tenemos que buscar lo que más gusta al público que suele ver este tipo de películas. Por ejemplo, lo, en el caso de Lara Croft, en, en las primeras de Tomb Raider, eh, se dejó muy de lado la historia de Lara para meter eh, escenas de acción a casco borro, muchos tiroteos y muchas explosiones. Porque eso es lo que vendía en ese momento. Sí, yo creo que hay un problema también de base muchas veces en este tipo de adaptaciones y un poco lo que comentaba Sergio. Creo que uno de los errores carrafales es precisamente intentar simplemente sacar una película por el tirón que pueda tener esa saga en concreto. Por ejemplo, en el caso de Tomb Raider en los años 90, todo un boom. Claro, el personaje salió, fue quizá de los primeros en salir más allá. Del propio videojuego en sí. Entonces, claro, intentaron, digamos, aprovechar ese tirón para sacar dos adaptaciones que no estaban mal, especialmente porque Angelina Jolie es súper camaleónica y e hizo un papel increíble. Pero luego la película en sí, pues tampoco era nada del otro mundo, simplemente era una película de acción sin más. Y tampoco tenía nada espectacular ni, ni llamativo en ese sentido. Sin embargo, creo que una de las cosas o una de las vertientes que al menos estoy notando yo ahora en las nuevas adaptaciones que, que se van a producir próximamente, como las que habéis comentado, Uncharted o de Last of Us, la serie, por ejemplo, tengo como más seguridad en que puedan ser buenas adaptaciones, especialmente yo que soy muy fan de, del trabajo de Dog, que creo que sí que están más involucrados los creadores, que es un poco lo que comentaba Sergio. Creo que el simple hecho de coger y sacar ese. Producto porque quieres sacar dinero fácil, pero sin tener en cuenta qué hace buena esa saga. Es el principal problema de muchas de estas adaptaciones, porque, claro, quien mejor conoce a los personajes son los creadores, pero si tú no cuentas con ellos para nada a la hora de crear tu producción y simplemente contratas a un equipo que tiene que adaptar un videojuego que prácticamente no conoce, es muy complicado que puedan hacer una buena adaptación de ese videojuego. A la inversa, es lo mismo. Entonces, creo que una de las partes fundamentales es que haya por lo menos alguien que supervise un poco el trabajo. Yo, por ejemplo, en el caso de The Last of Us, no creo que sea estrictamente necesaria que se haga una serie, porque yo me he quedado muy contenta con lo que ha salido hasta ahora. Pero si me sacan una serie de The Last of Us, yo soy la primera que la va a ver. Pero también es verdad que quiero una seguridad a la hora de verla. Saber que lo que voy a ver no va a ser algo que no haga honor, digamos, a, a todo el legado de la saga. El hecho de que Dragman esté detrás y que vaya a supervisar toda la serie me da una seguridad en ese sentido. Yo creo que esa es una de las principales cosas que, que tendríamos que tener en cuenta en ese sentido y, sobre todo, que, que no dejen a su bebé, entre comillas, en manos de un cineasta que no sepa muy bien por dónde abordar la situación, ¿no? Es que esto pasa incluso, y no me gustaría desmirarme del tema, pero esto es como, por ejemplo, cuando una gran empresa, ahora que estamos aconteciendo a tantas fusiones, a tantas. que esto realmente nos afecta directa o indirectamente, ¿no? Puede suceder en, en una empresa donde trabajamos, que somos eh, que, que, que es absorbida por, eh, por una gran empresa que empieza a manejar el producto, pero que no conoce ese producto, ¿no? Eh, si, por ejemplo, eh, una gran productora, como por ejemplo, vamos a inventarnos Warner, Compra la licencia de Gears of War para hacer una película y a lo mejor pueden descontextualizarlo todo de tal manera que al final eh, lo único que tenga desde Gears of War sea únicamente el nombre. Y por lo tanto, para mí, garantizar que haya eh, agentes implicados que conozcan bien el producto eh, va a permitir que no se descarrile, ¿no? Eh, Podrá salir mejor o peor. Pero creo que el producto se sentirá más auténtico y creo que la autenticidad, eh, cuando hay adaptaciones, no solamente de el cine y el videojuego y viceversa, sino a lo mejor también, como hemos visto en otras ocasiones, que además es mucho más común de lo que nos creemos, eh, o al menos yo descubro muchas veces que, lo que voy a decir, ¿no? que, que hay películas o, o videojuegos que tienen una novela, que tienen una adaptación al cómic, que tienen una, eh, una un audiolibro o. Cosas así, ¿no? Cosas originales que se alejan de la producción original, pero que en muchas ocasiones no tiene nada que ver, que ni mucho menos es canónico, pero que, que falla estrepitosamente. Y a mí no me importa tanto que sea canónico, ¿no? Yo no, no necesito que la película de Uncharted que va a protagonizar Tom Holland sea canónica, eh, pero es que lo que tampoco quiero es que sea un calco de Uncharted 4, ¿no? Que es la que aparentemente han utilizado como, como una referencia. A mí me gustaría identificar el universo de Uncharted pero que note a Tom Holland. No quiero que sea un Tom Holland que está tratando constantemente de ser Nathan Drake al igual que si veo una serie de de Last of Us pues ahora me lo pregunto y, y traslado la pregunta también a, a, a vosotras compañeras no yo no necesito que se me vuelva a contar la historia de Eli y de Joel prefiero que se utilice ese universo que creo que convendremos en que es un universo muy rico porque plantea un escenario que da muchas posibilidades como es una cepa que ha tras eh, transformado completamente el, el la, la civilización la sociedad y prefiero pues que se que tomen dos personajes, tres, los que sean uno original y que se cuente una misma historia, o sea, una nueva historia, aunque sea dentro de ese universo y se hagan referencias a personajes que ya conocemos, pero que se cuente algo auténtico y que tú lo termines y digas, oye, esto ha merecido la pena porque ha enriquecido, ha aportado algo al universo que ya conocíamos. Coincido totalmente, de hecho, o sea, como lo, esto lo digo como, como fan, ¿vale? Como conocedora de ¿qué, qué idea podría calar más o menos, o qué idea podría ser más adecuada para adaptar esa, esa posible serie de las tofas, no tengo ni idea, pero a mí me encantaría saber qué pasa después con Dina y, y si de alguna manera su camino acaba reconociéndose para encontrarse con el de Eli o qué. ¿Qué podría pasar ¿no? por parte de personajes secundarios que estaban relacionados con la trama íntimamente? Entonces, es eso. Yo creo que, que, que es lo que, decimos, lo que estábamos diciendo: ¿no? que realmente el fallo es caer en la, en la réplica, sin más. Y sí que es cierto que, por lo que decías ¿no? de, del contenido canon o no canon, a mí personalmente sí que me gusta que, que utilicen la posibilidad de, del universo expandido con contenido canon. Más que nada eso, porque enriquece el mundo y hace que cada vez más gente pueda interesarse en él. Es como no solo la historia de un personaje, sino que, sino que se ha generado un universo enorme en el que tú te puedes eh, sentir identificado o puedes volverte parte de él en, cual, de cualquier, en cualquier punto. Te guste Eli, te guste Dina, te guste Joel, te guste quien te guste. Pongo el ejemplo de las tofas porque es el que estábamos hablando, ¿no? pero yo creo que el mejor ejemplo de universo transmedia que podemos citar ahora mismo Pues es o, o Star Wars o, o me a mí, eh, The Walking Dead O por ejemplo uno de estos así más famosos Por eso entiendo ¿no? que si intentas enlazarlo todo de alguna manera Aunque sean como varias subtramas que suceden a la vez o antes o después Mientras que tenga sentido y lo que se cuente pueda ser enriquecedor e interesante para el público Está bien Además, precisamente ahora estamos en un momento donde pues, será seguramente una, una, una mera coincidencia, pero tanto eh, James Bond, en el caso de IO Interactive, que son los autores de Hitman, como eh, in, eh, Indiana Jones con eh, Machine Games, que pertenece a Bethesda y, y por ende eh, también está dentro de Xbox Game Studios, aunque no se ha concretado si va a ser un título exclusivo de, de esa operación, pero... Eh, también tenemos incluso Star Wars con Ubisoft. Son tres casos de licencias de muchísimo éxito. Estaría, estaría también analizar eh, eh, cuál es el peso que tienen ahora mismo las nuevas generaciones estas tres licencias, que creo que ahí sí que habría grandes diferencias. Pero eh, estamos viendo como muchos intentos por volver a adaptar grandes licencias cinematográficas en el mundo del videojuego. Y yo en este caso lo que pido es de nuevo valentía y autenticidad. A mí no me gustaría... Que el nuevo juego de Indiana Jones sea un Uncharted. Porque para que sea una réplica de Uncharted, ya tenemos un Uncharted, ¿no? Que me gustaría que hubiera más énfasis en el puzzle, que hubiera más énfasis en. Eh, bueno, otros aspectos que permitan también, en este caso, al estudio, de eh, sacar su talento, ¿no? Porque creo que. Cuantas más barreras se pongan a los estudios, porque al final, que no se nos olvide, tanto los videojuegos como las películas las hacen personas. Y son personas que tienen sus propias ambiciones creativas y tienen sus propias voluntades y, y propósitos. Y al, a veces tengo la sensación de que cuando se interpone una licencia, se prohíben o se dan por hecho cosas que no se pueden, eh, que, que, que tienen que estar ahí, porque sí y creo que eso también es algo que limita mucho a las adaptaciones en general cuando se toman licencias se toma se, hay ciertos sacrificios en el camino no como es tener que ceñirte según qué cosas y por ejemplo como lo comentabais bien Star Wars da margen a muchísimas cosas porque puedes hacer un juego de naves puedes hacer un juego de combates de espadas puedes hacer un juego de gestión puedes hacer un juego de lo que quieras porque es que puedes hacer hasta un juego de de capturar criaturas. Puedes hacer un Pokémon de Star Wars si de repente introduces una nueva raza y pones a personajes que se pongan a capturarlos y a combatir entre ellos. Yo quiero valentía de todas estas adaptaciones y que haya un sello, que haya la oportunidad de sacar algo en claro y no únicamente decir, pues bien, la adaptación de. ¿Qué? ¿La adaptación de qué? Ahora que, que introducías este tema un poco más centrándonos en los videojuegos que se fijan en, en sagas cinematográficas, en Star Wars, en Indiana Jones, ¿no? No sé vosotros, yo he identificado un poco un cambio de tendencia porque años atrás, 10 años atrás, si nos fijamos por ejemplo en la generación de, de PlayStation 2 o incluso la, la siguiente también, veíamos como muchas películas de esas taquilleras, sobre todo en el género de superhéroes, que nada más salir la película teníamos la adaptación al videojuego, generalmente obras... Bueno, de calidad más o menos dudosa, ¿no? Y ha sido una tendencia que en su momento, en los 2000, veíamos mucho, pero que poco a poco fue decayendo. Y lo que hemos visto más recientemente han sido, pues, menos videojuegos adaptando sagas cinematográficas, pero quizás más centradas en, en el mundo, en la saga, y no tanto en las obras particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Star Wars, hemos tenido estos años de obras con la exclusividad de Electronic Arts, que... Ha habido mucha crítica en, en diversos títulos, pero que, lo que sí que es cierto en este sentido, tanto con Battlefront, tanto con Fallen Order, son obras que no están supeditadas a la última película de la, de la nueva trilogía, por ejemplo, sino que estamos viendo obras creadas desde cero, tomando el material original y adaptándolo a su propia manera. En este sentido, ¿creéis que esta tendencia se va a mantener en el futuro? ¿Creéis que es lo que vamos a ver, por ejemplo, con este nuevo juego anunciado de Indiana Jones? Y y lo que podamos ver en el futuro, ¿creéis que esto es positivo? ¿Cómo lo veis un poco este futuro y este cambio de tendencia? Quiero ser optimista realmente. Quiero ser optimista un poco también en relación a lo que ha dicho Sergio. Porque, por ejemplo, sería paradójico en el caso de, de Indiana Jones, eh, teniendo en cuenta que fue la inspiración tanto para Tomb Raider como para Uncharted, ahora fuese este juego el que se inspirase en estos dos títulos, que inevitablemente se va a inspirar en muchos aspectos en estos dos títulos para para crear su jugabilidad estoy completamente segura. Pero sí que es cierto que lo que me gustaría a ese respecto es que tuviese identidad propia. Es complicado porque las empresas hoy en día, AAA especialmente, van a lo seguro. Entonces me gustaría ser optimista en ese aspecto y pensar que realmente los nuevos títulos que van a salir próximamente, pues tanto el de Indiana Jones como el de Star Wars, Vayan a tener su propia identidad y vayan a aportar cosas diferentes que no hayan aportado otras sagas. Porque para mí no tendría mucho sentido que quisieran traer a, a dos sagas tan emblemáticas del cine al videojuego si no tienen nada que ofrecer. Yo creo que si quieren hacer una adaptación al videojuego es porque tienen ideas, porque tienen cosas que quieren ofrecer. Y yo creo que últimamente en el caso de Star Wars sí que han salido juegos bastante interesantes en ese aspecto y que han aportado cosas... Que no hayan sido revolucionarias, no tienen por qué serlo tampoco, han aportado algo que tiene valor por sí mismo. Que no es que simplemente hayan hecho un copia y pego, como muchas veces hacen con este tipo de adaptaciones, que es la pena, muchas veces en el caso del videojuego, ¿no? que simplemente se limitan a hacer juegos e eh, intentan copiar lo que han hecho otras sagas sin aportar nada nuevo en ese sentido. Yo esperaría eso, que si han quieren rescatar este, estas sagas tan emblemáticas, sea porque realmente tienen algo que ofrecer, tanto en el apartado jugable como en el, en el apartado también narrativo, porque es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Para mí no tendría sentido que simplemente cogiesen y adaptasen una de las pelis de, de Indiana Jones argumentalmente y la trasladaran punto por punto. Ya hemos visto esa película, ya hemos visto esa historia, quiero algo diferente, quiero algo... Me cuenten otra historia de Indiana Jones que no hayamos visto en el cine y hayamos visto en otro videojuegos que han salido también de, del personaje, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir que creo que es uno de los riesgos ¿no? que suele tener eh, la adaptación de cualquier tipo de licencia, tanto al cine como al videojuego, y es el siguiente, que hay una motivación comercial. Cuando se producen estas adaptaciones es porque el, la licencia de origen ha tenido mucho éxito ahí donde ha nacido. En el caso de Star Wars, pues creo que es evidente que cualquier medio está interesado en poder eh, tomar algo para, para el suyo propio porque es un nombre que va a vender por sí solo, ¿no? Ya lo hemos visto. Y son más, por desgracia, los casos de fracaso que de éxito. Y por lo tanto, al ser licencias tan conocidas y tan potentes a nivel comercial. Son también mayores las presiones que hay de por medio y las limitaciones impuestas de base para poder desplegar ese potencial creativo que todos queremos ver y que bien identificaba Violeta ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿hay margen para el optimismo? Yo creo que sí, y lo hemos visto recientemente. Creo que Star Wars Jedi Fallen Order, siendo un videojuego imperfecto, sí que plantea la base, los cimientos para. Un universo que puede dar mucho de sí, tanto a nivel jugable como a nivel narrativo, con esa, ese espacio que, que ha tomado. O incluso lo hemos visto también con Battlefront 2. ¿Cuál es el problema? Que se cometen también muchos errores en el camino, porque, por ejemplo, valorando en el caso de Electronic Arts, que es quien ha tenido durante estos últimos años la exclusividad en videojuegos que ahora termina, ellos, la tienen, hasta, ellos tienen la licencia hasta 2023, pero la exclusividad ha vencido aparentemente ahora, ¿no? Y, y que se. Yo celebro que no haya exclusividades para que sean más los que puedan aportar su visión de licencias de éxito, sea de un lado o hacia el otro. Pero creo que también son más los tropiezos que los casos de éxito. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, oye, tomar nota de aquello que no se ha hecho bien, porque al final, quienes valoran las obras. Es el público y no solamente con las ventas. Quiero decir, si nos ceñimos únicamente a la facturación de una película o a las ventas, estamos cometiendo un error. Creo que en este caso hay que valorar más qué valoración hacen los, los consumidores si consideran que esa película o que esa serie o que ese videojuego... Has, ha dejado satisfechos a los a los aficionados. ¿Por qué? Porque creo que si a ti te deja algo satisfecho, en caso de una eventual nueva iteración de esa adaptación, una secuela, una precuela, etcétera, vas a estar más predispuesto a volver a ir. Si a ti, Star Wars y iPhone en Order te ha gustado, creo que vas a ser más eh, propenso a darle la oportunidad a una posible segunda parte. O si sale bien la película de Uncharted. Aunque facture mucho, porque facturar va a facturar mucho, porque vamos a ir todos de ciegas. Todos vamos a ir de ciegas. Entonces, si la película es buena, independientemente de lo que facture, creo que todos estaremos más volcados a ir a una segunda película. Y por lo tanto, insisto, autenticidad y calidad por encima de todo, porque se pueden hacer muchas cosas. Y la, y la mente humana, eh, si de algo va sobrada, es de imaginación, ¿no? Así que. Mi deseo es que no se ciñan a replicar lo que ya conocemos, sino que haya, pues eso, lo que ya hemos dicho, atrevimiento, eh, ganas de aportar algo diferente y, da, y dar también un sello de autor, ¿no? Que, que la libertad de los creadores nunca se vea comprometida por, por presiones ni por eh, conceptos preestablecidos por la licencia. Yo coincido con ambos y, y es más... Eh, creo que hay una, una idea clave que no, no ha salido hasta ahora y, y me parece muy interesante que es las aportaciones de los fans. Obviamente, el creador no tiene que depender de ello, ¿no? de, de, de estar a expensas de lo que el usuario puede querer al final de, del videojuego, las teorías que pueda sacar, según el tipo de final que haya. Que haya quedado en el producto, pero sí que es interesante a la hora de crear un universo expandido, una narrativa transmedia, como decimos en este caso, además, con películas, cómics, etcétera, etcétera, eh, ver qué esperan los fans que pase para, en términos generales, adaptarse a un poco a esa línea, ¿no? Eh, yo que sé, por ejemplo, me. Yo creo que ya en el punto en el que estamos pues, se puede decir un poco lo que ha pasado en las últimas películas de Star Wars y si no, pues bueno, viene un pequeño spoiler. Eh, todos sabíamos que se tonteaba desde hace tiempo con la idea de que Leia pudiera ser una, una Jedi. Pues creo que era en la, en la octava, puede ser, en la octava película, cuando, cuando le pasa esta Leia de que la nave explota y ella sale volando y está a punto de morir. En mitad del vacío, ella utiliza la fuerza para volver a la nave. Eh, y sabiendo que es algo con lo que fantaseaba la gente, pues fue un detalle muy chulo, chulísimo. Lo dejando al margen luego el final del personaje y todas las incoherencias que dejó la trilogía, que, que eso es para, para montar un podcast entero solo con ello. Eh, está muy bien, ¿no? el adaptarse a lo que quiere la gente, ya digo, no dejando que eso controle la creatividad, poniendo también tú un poco de tus ideas, de, de ideas previas que no habías utilizado, ver cómo reciclarlas, no sé, me parece un ejercicio de creatividad que es muy necesario. Y me gustaría también comentar una cosa que, que me ha venido a la cabeza, no ahora dándole vueltas a lo que hablábamos al principio, de eh, buenas adaptaciones a juegos de películas conocidas. Y en este caso también parto de de una adaptación de cómic, vale, que se pasó a película, que fue la de Hellblazer, que en cine, en el cine se llamó Constantino ¿no? porque el personaje es John Constantine, la primera, la película que salió de Kinny Reeves no tenía, salvo por algún personaje que otro, no tenía absolutamente nada, 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 nada que ver con el John de los cómics. Pero, pero luego además eh, lo pasaron a juego y le cayó, pero una Tremendísima, el peor juego, de, uno de los peores juegos de la historia, es malísimo, no hay quien lo aguante. Pero realmente yo me puse a jugarlo hace unos años y era divertido. Quiero decir, no era una joya tremenda que necesites jugar en tu vida sí o sí, pero creo que hay un hating necesario en estas adaptaciones de películas a juegos, ¿no? Como tenemos el caso, por ejemplo, de, de la, del juego de Avatar este que salió para Wii, creo que para, no sé, para Play Doh o algo así, que, que sí que es cierto que es malo, pero hay buenos ejemplos y no podemos dejar que lo malo paque siempre los casos buenos o destacables. Entonces, yo qué sé, es, sí que me parece justo, además, <laughs> para todo el mundo ser un poco más positivo y esperar que poco a poco, con, con las meteduras de pata y los buenos ejemplos, poco a poco vayamos avanzando ¿no? hacia que en el cine se sepa adaptar bien un videojuego y que un videojuego sepa captar bien la esencia de una película, que además es interesante cuando tú has visto un personaje que te gusta en la gran pantalla, poder ser él, no sé, de alguna manera, o poder vivir una aventura con él. En este sentido, y con respecto un poco a lo que comentaba tanto Sergio como, como Sam, a mí me gustaría eso, que quizá las nuevas adaptaciones tuviesen un sello más autoral. También con referencia a lo que ha comentado ahora Sam de, de los fans. Ha pasado que los fans conocemos muy bien cómo funcionan este tipo de adaptaciones y de videojuegos, porque a fin de cuentas, videojuegos, películas, sagas, etcétera, porque a fin de cuentas lo hemos vivido muy intensamente. Entonces, creo que una de las partes fundamentales también es saber escuchar a los fans y saber qué es lo que quieren, no para dejar que eso, digamos, marque la línea que tiene que seguir. La película, sino para al final el director o la directora o quien esté encargado, digamos, en la producción de la película, tomar las decisiones pertinentes y decir, vale, vamos a crear una película con un sello marcado porque es lo que nosotros queremos hacer, pero también escuchando qué es lo que tienen que decir los fans. Porque creo que en ese sentido muchas veces ha venido bien. Por ejemplo, estaba recordando ahora eh, en el caso de Sonic Mania, por ejemplo, que sabéis que Sega ha, ha tenido muchos problemas con Sonic para revitalizar la saga y demás y llevarla por buen puerto. Recuerdo que Sonic Mania surgió un poco gracias a los niveles que recreaban un poco los fans y todo eso. Y. Digamos que Sega consiguió escuchar lo que tenían que aportar los fans en ese sentido. Dijeron: Vale, vamos a hacer este juego porque es lo que realmente piden y les vamos a dar ese altavoz también para que ellos puedan aportar, ¿no? Me parece que eso también es necesario. O sea, no es que el fan tenga que marcar cómo tiene que ser la película o el videojuego, porque es una saga que conoce muy bien y ya tiene todo el derecho a decidir qué es lo que hay, tiene que aparecer en la película, pero sí escucharlos para tomar ideas, quizás, y para a partir de esa idea decir, vale, por esta línea vamos a tirar y vamos a crear una producción que, como decía Sergio, tenga un marcado sello autoral. De aporte algo diferente que un poco lo que estábamos comentando eso es lo que yo creo que en definitiva y ya así a modo resumen me gustaría ver en el futuro tanto las adaptaciones del videojuego al cine como del cine al videojuego y ya para cerrar la tertulia de hoy así de a tipo más breve vamos a terminar con un punto más personal y es si pudierais escoger una serie una franquicia concretamente qué os gustaría ver en el mundo del videojuego más adelante en un futuro Kingdom Hearts que por lo que decían iba a salir una serie de anime no me fío, parto de que no me fío porque a mí no mura me da miedo y Yakuza que parece que lo tenemos ya aquí casi casi el tráiler, quiero decir, ya ya dijeron oficialmente que iba a salir una nueva película porque de nuevo volvemos a Takashimi que es muy especial, entonces la que, la que hizo en su momento, ahora no sé, creo en 2007 o así la, la, se salió la película, era curiosa de ver, era graciosa, y si sí, aparecían los personajes que te gustaban, pero no sé. <laughs> mi, mi conclusión de esa película es no sé. Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo, después de todo el bombazo de Yakuza, ahora que tienen más recursos y, y se pueden permitir una producción mayor, ver cómo acaba eso. En qué, o sea, Si van a volver a adaptar toda la historia de Kiryu, lo cual me parecía un error, o se montan un personaje completamente nuevo, porque la verdad es que el universo tiene muchas posibilidades, incluso. Si quisieran, lo estaba pensando el otro día, podrían mo montarse alguna excusa para yo que sé. Mira, están tirando, están legislando para tirar a la Yakuza de Japón, como está pasando actualmente en la realidad. Y se tienen que pirar, yo que sé, a, a Corea o a China o a Europa a seguir montándose su mafia, o cualquier movida, no sé. Tienes un montón de ideas para, para utilizar, como decíamos antes. Así que yo creo que esas dos son mis dos principales apuestas. Así que que venga lo que tenga que venir. Yo en mi caso me gustaría. lo he estado pensando ahora, no, no es algo que, que, que ninguno de nosotros creo que, que sabíamos de base que nos ibais a preguntar esto. He eh, estado pensando y me gustaría mucho una serie o incluso una película del universo de Deus Ex, porque creo que de lo moderno, ¿no? Por ejemplo, a mí tanto Human Revolution como, como Deus Ex Mankind Divided son dos títulos que me gustaron mucho y que creo que dan mucho margen para la creatividad por el universo que tienen a su alrededor. No necesito que haya una réplica uno a uno de, de, de los juegos en el mundo del cine, porque, por ejemplo, en el caso de réplicas más fieles al producto original, pues... Me gustaría, por ejemplo, más una serie de Golden Sun, que creo que se adaptaría muy bien a una serie, por ejemplo, de animación. Narrar tanto Golden Sun 1 como Golden Sun 2 en varias temporadas de anime, creo que podría dar lugar a un resultado muy satisfactorio. Pero en cuanto a lo que hablábamos del atrayimiento, o de o de construir a través de un universo algo muy original y auténtico, me gustaría definitivamente la saga, la saga de Eusex por sus particularidades y por el universo ficticio que plantea ¿no? en ese año con esa humanidad 2.0. Yo, en mi caso, y los oyentes que me conozcan sabrán de, de mi obsesión por The Last of Us, entonces estoy esperando la serie con muchísimas ganas. También tengo mucha curiosidad por ver qué, qué va a salir de ese juego de Indiana Jones, porque a mí los juegos de acción y aventura y lo que es la saga Tomb Raider y Uncharted y las películas de Indiana Jones me flipan. Entonces también tengo muchas ganas de ver por, por qué de derrotero va, va a ir un poco la cosa y también por la película de Anchartes, también por ver un poco lo que va a pasar. Y en el caso de la sofá de la serie, lo que quizás me llama más la atención en ese sentido es que según he leído en entrevistas y demás, tienden a ampliar un poco eh, todo el universo que se ha creado también en torno a la segunda parte, cosas que en el juego no han podido contar porque ya de por sí la duración de la segunda parte era bastante extensa, querían de hecho incluso añadir más días de los que luego finalmente se han lanzado, porque querían ampliar un poco también el universo de los serafitas y demás, toda la historia, todo el mundo, eh, cómo es su cultura, lo que hacían, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros en la serie, pero no lo sé exactamente y tengo mucha curiosidad en ese sentido. Entonces no es que espere realmente algo que no se haya anunciado ahora mismo oficialmente lo que espero más lo que se ha anunciado con respecto a las sagas estas que me gustan ver también qué va a pasar también ahora acabo de caer en la saga metal gear solid que van a hacer también una película próximamente de, de metal gear solid y la verdad tengo mucha curiosidad por ver también qué va a salir un poco de ahí que quizá a ese respecto tengo un poco más de dudas porque hideo kojima no está involucrado en, en ningún aspecto que, que yo sepa entonces bueno me tira un poco para atrás aunque el, al menos el, el actor que han que han contratado para hacer de, de solid snake me gusta así de primera. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, la verdad que van a salir próximamente muchas cosillas y muy interesantes, y la verdad que tengo curiosidad, como mínimo, por ver qué pasará. Una, un pequeño apunte nada más con lo de Metal Gear Solid, porque es que me parece súper interesante esto y, y, y ya os dejo acabar. La, a mí, precisamente, también me da miedo eh, lo de Metal Gear, porque creo que la, el mayor interés de, de los juegos es como esa. Esas reflexiones que van dejando Snake y el resto de personajes durante, durante toda la aventura, no tanto la parte de acción y de estilo que, que es que a nivel de película pues sí puede ser impactante. Pero me, me, se me hace difícil pensar que una película de Hollywood vale, vaya a tolerar parte de esos mensajes tan tan antiamericanos, tan, mmm, tan revolucionarios, ¿no? por así decirlo. Es que tampoco quiero decir nada en concreto por pues si hay alguien que no nos haya jugado. Lo mejor es encontrarte lo de buenas a primeras. Yo intenté en su momento no no leer nada, no ver nada y bueno, en cuanto lo cogí hace poco el primero es que flipen colores. Por eso digo, me cabe la duda, pero depende de quién lo coja, igual puede salir bien. Bueno, pues con esta mezcla de dudas, deseos y esperanzas a ver cómo sale lo que ya está anunciado, nos despedimos por hoy. Muchas gracias a Sergio, Samantha y Violeta por pasaros por el programa y ya sabéis que esta es vuestra casa y podéis volver cuando queráis. Muchísimas gracias por la invitación, Marc. Y Eloy, por supuesto. Un placer, chicos. Muchísimas gracias, un placer y un abrazo a todos. La capacidad que tienen algunos juegos para reinventarse es simplemente admirable. En la mayoría de casos que pueden venir a la mente de cualquiera, estos cambios provienen del mismo estudio desarrollador o en otros, de la comunidad mismo, que a través de mods y adaptaciones trastea con los pilares de sus juegos favoritos y les da una vuelta de tuerca. Pero algunos ejemplos huyen de todo lo que se había visto hasta entonces y llevan al límite la jugabilidad de algunos títulos. Una de las franquicias que más ha pasado por las modificaciones de la propia comunidad es Pokémon, de la que pronto se cumplirán 7 años del célebre experimento social Twitch Plays Pokémon, evento que muchos hemos recordado recientemente por el nuevo intento de cambiar las reglas del título original, Twitter Plays Pokémon. Lo interesante de estas iniciativas reside principalmente en la manera como se puede jugar al título original de Nintendo. En estos casos ya no se controla al personaje a través de unos mandos, sino que gracias a mucha programación previa, son los espectadores quienes, escribiendo en el chat, deciden cómo debe avanzar la trama. Del enorme abanico de comandos que se publican por segundo, una inteligencia artificial selecciona de forma aleatoria un solo comando que se aplica en el juego y como no podría ser de otra forma, el objetivo principal está en tratar de superar la aventura con éxito. De esta forma, dichas propuestas transgiversan totalmente la jugabilidad de un título para un jugador como es Pokémon Rojo, convirtiéndolo en una aventura que va mucho más allá de lo que podríamos llegar a considerar cooperativa. A través de destripar el título original de Game Boy, los creadores de Twitch Plays Pokémon y de Twitter Plays Pokémon abren el control de los mandos del juego a todo el mundo, permitiendo que a través de comentarios en directo o en un tweet sean los espectadores los que deciden el destino que debe seguir la aventura. Pero esta elección es totalmente aleatoria en algunos casos, hecho que puede llevar a pensar que completar un juego en estas condiciones sea totalmente impensable. Pero nada se muestra más lejos de la realidad. No es azar, es química. Dentro de nuestro instinto natural por buscar la seguridad y la comodidad de lo conocido, somos unos yonkis de la sorpresa y el plot twist. Twitch Plays Pokémon añadió ese giro en forma de dispensador de eventos incontrolables a un escenario confortable como Pokémon Rojo, pero con el factor novedad nulo. Con esta afirmación definía la primera iniciativa Elena Flores en el monográfico dedicado a la mitología In-Game Report, en la que analiza los motivos que llevaron el proyecto hacia el éxito y hacia un récord Guinness. Twitch Plays Pokémon fue desarrollado por un programador anónimo en el año 2014 brindando los controles de dicho título a una comunidad que no tardó demasiado en organizarse para completar el juego. Y contra todo pronóstico lo consiguió en 16 días. Seleccionando de forma aleatoria un comando del chat, el juego seguía su curso sumando una media de 80.000 espectadores, llegando a un pico máximo de 121.000 y a un total de 55 millones de visualizaciones. Se estima que durante todo el transcurso participaron de manera activa 1.165.140 usuarios, cifra que le da el título, según Guinness World Record, de ser el juego de un jugador con más participantes de la historia. Y aunque durante el transcurso del juego se añadió una funcionalidad que permitía manejar el personaje de manera más precisa, con el poder del voto mayoritario, la droga de tratar de controlar algo totalmente incontrolable supuso la esencia de una jugabilidad que solo ha hecho que mutar. No son pocos los juegos que han aprovechado el tirón de Twitch Play's Pokémon, y nombres propios como Dark Souls o PlayerUnknown's Battleground también externalizaron el control a sus seguidores a través de la plataforma de streamings. Ahora la iniciativa vuelve a la carga, pero con una vuelta de tuerca más, si es que se puede. Los usuarios de Twitter pueden jugar a Pokémon Rojo comentando un post en la red social y siguiendo los pasos a través de la foto de perfil del usuario screenshakes. Sin ser en directo, como la propuesta inicial, el denominado perfil de Twitter Place Pokémon suma ya casi 50.000 seguidores en el momento de redactar este reportaje, así como más de 79.000 comentarios en el post que controla el juego. Y otra vez, rompiendo los pronósticos, los jugadores ya han superado, con un equipo Pokémon invidiable, el gimnasio de Ciudad Azulona. Todas las propuestas nacen y se popularizan gracias a un aspecto que Flores recalca en su escrito, la aleatoriedad, que permite revisitar espacios de sobra conocidos pero con un aliciente mucho mayor. Tampoco es casualidad que en los títulos de Game Freak también abunden otras propuestas como los Nazlocks o los randomizadores. Herramientas o modos de juego que permiten, de igual forma que las propuestas mencionadas a lo largo de este reportaje, añadir un plus que sirve como excusa perfecta para volver a espacios seguros. Estos modos de juego, conocidos como locks, fueron ideados por los mismos jugadores, que vienen los juegos originales aplicando unas reglas autoimpuestas o en títulos emulados que pasaron previamente por un proceso de modificación interna, aportaban un añadido en lo que a sorpresa y reto se refieren. Y no es casualidad que los jugadores más habituales de la saga retornen a los títulos originales a través de estas nuevas aventuras. Pero en el caso que nos interesa en este reportaje, no solo juegas contra una aleatoriedad que te hace la vida imposible a ti, sino que juegas contra usuarios de todo tipo, desde aquellos que tienen intereses alineados contigo, hasta aquellos que se dedican a boicotear el juego. Sea como sea, a cada día que pasa nacen nuevas propuestas que llevan al límite los títulos que ya son, o han sido, todos unos referentes en el sector. Sin ir más allá, incluso unos peces fueron capaces de ganar la liga Pokémon en una versión adaptada de Pokémon Zafiro, que detectaba el movimiento como ciertos comandos dentro del juego. De hecho, incluso uno de los peces que participó en esta maratón, Lala, descubrió un glitch del juego original que hasta entonces no se conocía. E impedía avanzar en la zona de caverna abisal. Es cierto que tardaron más de 3000 horas de juego, pero al final consiguieron superarlo, dejando tras de sí una comunidad que de la misma manera que pasó con Twitch Plays Pokémon o como está pasando con Twitter Plays Pokémon, abrazó la aleatoriedad esperando que tarde o temprano, bien por suerte o por esfuerzo colectivo, el juego llegara a buen puerto. Todos hemos jugado alguna vez en nuestras vidas a encontrar diferencias entre dos objetos aparentemente iguales, ya sea en los clásicos libros infantiles o ejercicios de preescolar o más adelante en juegos para navegador. Por ejemplo, es una actividad con la que la gran mayoría estamos familiarizados. Hoy en Onda Pixel os traemos un estudio que ha tomado esta idea y ha decidido experimentar un poco con ella. El resultado es Tiny Lance, videojuego que se publicó el pasado 22 de enero en Steam y Nintendo Switch, y del que vamos a hablar hoy con dos de sus desarrolladores, Isaac y Abraham Cortez, programador y game designer respectivamente de Hyper 3 Studio. Bienvenidos a los dos a Onda Pixel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Me gustaría empezar esta entrevista hablando un poco sobre vuestra historia como estudio de desarrollo. Según tengo entendido, los tres miembros fundadores vinisteis del de Salvador y tras participar en el programa de incubación de GameBCN, os quedasteis ya aquí. ¿Cómo acabasteis constituyendo claro. el estudio y asentándose en Barcelona? Vale, sí, bueno, es una historia un poco larga que comienza un poco allá por el 2018. Uh -huh. Previamente, antes de venir aquí a Barcelona, eh, nosotros teníamos un estudio en El Salvador, uh -huh. como tú mencionabas. Pero en ese entonces, debido al contexto que mayormente en Latinoamérica se da es que no hay mucha industria de videojuegos como tal. Entonces, eh, en ese momento, pues sí que había algunas cosas por parte del gobierno por intentar empujar ese tipo de industria, pero no, no a niveles así como hay aquí en la zona general de Europa. Entonces eh, encontramos esta página de Game que era una incubadora y pues nosotros en esa parte de aprendizaje de formarnos un poco más profesionalmente pues no la teníamos en el Salvador. Como te comento, yo soy, yo me gradué de licenciatura en diseño gráfico, y mi hermano eh, en programación, entonces no era, no existe como una ruta para este tipo de industria, verdad. Bueno, decidimos participar en GameBCN, fuimos seleccionados, eh, creo que fuimos el único equipo extranjero seleccionado, habían otros equipos también, y bueno, comenzamos todo este viaje de, de cómo personas del de Salvador pueden ir a estar seis meses a una aceleración con todo. El, ¿Te imaginas el problema de visado y todo eso que existe, no? Entonces fue súper complicado, pero logramos tener todo en, en orden. Venimos a esta aceleradora y, pues, tuvimos formaciones, tuvimos muchas charlas magistrales, gente de la industria de videojuegos como tal llegaba, y pues nosotros pues nos sentíamos contentos de conocer otras personas que estaban en lo mismo de, de desarrollar videojuegos. Entonces, eh, pasando pasado estos seis meses, pues finalizó el, el programa de aceleración y nos quedaron muchas lecciones eh, muy buenas sobre. Cómo de verdad tú te, 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 te estableces cómo desarrollar un proyecto de videojuegos, pero a nivel ya empresarial, no tanto como algo de hobby o que solo quieres hacer algo y pues y lo tiras y a ver cómo va, sino que entender cómo funciona el mercado, eh, cómo hacer tratos con Publisher, todo ese conocimiento que muchas veces es muy difícil accesar y pues claro, con, con mucha investigación y todo, pero la mayoría no, no tiene acceso a eso. Eh, entonces regresamos al salvador. En ese momento ganamos también otro, otra ronda de, de una aceleradora global que se llamaba Global Top Round. De entre 230 proyectos quedamos entre los 10 mejores estudios, claro, siendo tres personas siempre. Entonces eh, mi hermano Isaac viajó hasta Kuala Lumpur donde hubo un pitch también y pues al final quedamos seleccionados entre los top 10 mejores. Gracias a eso pues tuvimos ya un, un poco de, mmm, así como así decirlo, como de, a nivel empresarial, como que éramos un poco más relevantes. Ajá. Entonces, desde El Salvador tuvimos que aplicar a un visado de emprendedores. Ni siquiera sabíamos que existía eso. Y bueno, viajamos, a, reci, vinimos el año pasado, más o menos como en octubre. Uh -huh. Vinimos y había, empezamos todo el proceso de la creación de la empresa. Que bueno, aquí, por ejemplo, en España, es muy fácil todo este proceso, porque en El Salvador se tardaba siete meses crear una empresa y era muy, muy, un proceso muy engorroso y muy complicado. Pero aquí un, creo que está un poquito más sistematizado y está un poquito más adaptado a las empresas digitales, desde mi punto de vista. Entonces eh, estuvimos en capacitaciones también por parte de, la, de Barcelona Activa. Sí. Eh, y luego de, de ya establecer todo y te, que tuviéramos en orden, pues nos sucedió la tragedia, ¿no? El coronavirus. <laughs> todo eso nos botó todo lo que veníamos a hacer en ese momento porque veníamos por otro proyecto. Y pues... Eh, ¿Cómo se llama? Al final el, el inversor, lastimosamente, se tuvo que retirar porque te imaginas el 3 de marzo que no podíamos acceder a nada, no podíamos terminar nuestros procesos. En nuestro caso, con los papeles, era una parte muy complicada porque ya de por sí esos procesos tardan mucho tiempo. Para tener una cita nos daban un año. Entonces, ¿cómo resolvíamos eso como, como equipo y con el proyecto que veníamos? Contando con inversor. Pues, pues es, al final... Aparte, al final el, el inversor se tuvo que retirar y, pues, eh, nos desilusionamos un poco como estudio, pero dijimos con, con mi hermano y el otro compañero, ¿qué podemos hacer con los recursos que tenemos y en la posición en la que estamos en este momento? Y fue así como surgió Tinylands, uh -huh. un proyecto que trabajamos, claro, desde nuestro confinamiento, y pues, poco a poco eso fue creciendo, 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 y pues ahora que lo hemos lanzado, aclaro a, un poquito para Steam, pero próximamente viene para Nintendo Switch. Eh, creo que ha sido un logro bastante grande estamos muy pero muy contentos con los resultados que tenemos en steam para el cuarto día superó nuestras expectativas totalmente eh, y pues va viento en popa para el lanzamiento a nintendo switch podría decirlo entonces yo creo que al final como lección que nos ha quedado y como aprendizaje para muchos de los estudios que van comenzando es que a pesar de que las cosas sean un poco difíciles pues no hay que no hay que tirar la toalla porque si se cierra una puerta se abre una ventana o lo que sea que se abra hay que aprovecharlo entonces Creo que en esa forma de pensar es como siempre hemos aprovechado las oportunidades que tenemos y, y pues creer en el proyecto también, porque mm, al final 50 publishers te pueden decir que no, pero tú solo necesitas un sí, así que da igual, hay que seguir intentando. Y uh -huh. pues fue así como hemos logrado pues ya el lanzamiento de Time. No sé, Isaac, si quieres aportar un poco más ahí. Bueno, más que todo el, el tema de que... Eh, durante el tiempo del, del confinamiento y mientras estuvimos esperando todo nuestro papeleo, eh, porque casi que tardamos un año hasta poder estar, digamos, con nuestros papeles finales aquí en España, que fue uno de, las, de, los, de los problemas que hemos tenido, ¿verdad?, el estar aquí, pero que eh, cuando se solventó todo eso, justo, pues parte de las cosas que aprendimos durante aquí en BCN nos sirvieron también para que poder pulir, pulir el juego hasta un punto donde fuera interesante para los publishers, como Abraham mencionó. Eh, eh, de hecho, nosotros eh, enviamos correos a publishers, Muchos nos dijeron que no, y a los que no les enviamos correo, estaban interesados en el, en el, en el proyecto. Eh, tuvimos la oportunidad de decidir de hasta entre tres publishers que querían el juego. Y claro, pues tuvimos que tomar ahí una decisión que era lo que nos convenía más para el proyecto, hasta que al final nos decidimos por el publisher que actualmente tenemos, y que pues la verdad nos está, está, se está moviendo muy bien el, el, el videojuego por el momento. Uh -huh. Teniendo en cuenta que ya lleváis más de un año trabajando aquí desde Barcelona, aunque bajo las circunstancias que os ha tocado trabajar con todo el tema de, de la pandemia sí. y, y demás, ¿cuáles identificáis vosotros como las principales diferencias entre trabajar en el sector del videojuego aquí en España o trabajar en, en Latinoamérica? Bueno, a nivel, yo creo que a nivel estratégico y a nivel de imagen de empresa, eh, fue una cosa que nos sucedió con el, con el inversor previo que estuvimos y allí nos dimos cuenta. De la importancia también en dónde están ubicados, porque nos decía, vale, eh, tenemos la inversión, pero nos gustaría que ustedes establecieran la empresa en otro lugar, porque si tú vienes como un inversor gigante y, y, y dices, ¿quieres invertir en una empresa en El Salvador o quieres invertir en una empresa que esté en Londres o Barcelona? ¿Cuál de las dos te da más, más confianza a nivel legal? ¿Cuáles tienen mayores ventajas? X y Z razones, estratégicamente y comercialmente, es mejor estar posicionado en un lugar más céntrico. Uh -huh. Para nosotros también, otro de, lo, de los plus que se tiene es, por ejemplo, los vuelos, ¿no? Aquí viajar en Europa es baratísimo para nosotros. Podemos ir a muchos de los festivales que se dan aquí, los grandes. Bueno, pues con la pandemia no mucho, pero si no hubiese pasado todo eso, pues tenemos a la vuelta de la esquina la mayoría de los festivales grandes que pasan en el mundo. En cambio, en El Salvador. Imagínate, solo para ir a, de Salvador a Europa son casi 1.500 dólares. Mm. Y si y, y van dos personas, pues ya son 3.000 dólares y, y eso es mucho dinero también. Entonces, eh, en cambio aquí, pues pagas que 200, 300 euros por, por, por caro, creería yo. Eh, entonces, hay muchas ventajas también estratégicas al estar posicionados aquí, puesto que tienes más cerca la mayoría de co cosas. Otro de los puntos es que también Barcelona es bastante conocido por ser el, el, el epicentro de las startups, de la parte digital, la parte de la creación de la empresa está muy... Acostumbrados a, lo, a estos procesos, que creo que en Latinoamérica es muy raro que veas, bueno, de, de qué va a ser su producto, no existe esta categoría en la, parte, en la parte legal de la escritura y todo eso. Entonces, tienes como poner, eh, si vas a hacer videojuegos, bueno, no le pongas juegos, ponle desarrollo de software o le pones informática y ya está. Entonces, al final, hay muchas de las la ventajas de aquí, es que sí está más parametrizado. El, el rubro, por así decirlo, también está, bueno, está de juego, hay, hay mucho movimiento por parte, para, para apoyo de estudios indies también, creo que están las ayudas del ISEC también, uh -huh. está en BCN, hay muchas iniciativas que tienen a la mano, pues yo creo que esas son oportunidades que si tú de verdad quieres, quieres, quieres impulsar tu proyecto y quieres crecer a nivel de empresa y como equipo, creo que hay muchas opciones de, de las cuales tomar. Uh -huh. Centrándonos ya un poco en el juego por el que estáis aquí, en Tiny Lines, estamos ante un videojuego que se basa en la clásica idea de encontrar diferencias entre dos objetos aparentemente iguales, pero con una serie de características únicas. ¿Por qué decidisteis apostar por este núcleo jugable y qué hace diferente a vuestra obra de otras del mismo estilo? Primeramente, eh, cuando comenzó todo esto en la pandemia, pues yo creo que nos centramos en qué podemos hacer en este momento con los recursos que contamos. Entonces, Primero, no íbamos a buscar un proyecto que era demasiado gigante, porque claramente no contamos con el presupuesto ni con el equipo suficiente para poder dedicarle a, a, a ese tipo de, de, de género, ¿no? Pero casualmente nosotros somos gemelos, eh, entonces nos vino la idea de que siempre las personas nos preguntaban, a ver, pónganse a la par, quiero ver las diferencias entre ustedes dos. Entonces comenzó como, como, como una broma, ¿no? Porque dijimos, si tuviéramos un, un euro por cada vez que nos dicen eso, ya fuéramos ricos. Entonces, comenzamos a investigar un poco y dijimos: bueno, ¿por qué? Quiero ver qué, de estos, qué tipo de juegos hay de este rubro, ¿verdad? Porque yo recuerdo, y parte de nuestra infancia, es que estos tipos de juegos se jugaban en el periódico. Entonces, pero no había visto nada como un poco actualizado. Sí que existen muchos géneros mobile, pero la gente nunca le tomaba el amor y la calidad eh, a, nivel, a nivel visual de que se podía hacer mucho más con eso, podías contar historias con eso. En vez de hacer como algo genérico y que nada tenga sentido, sino que son nada más buscar una diferencia y ya está. Entonces nos dimos cuenta también que en YouTube existen canales. O sea, vimos canales con millones y millones de vistas, con dos imágenes. De hecho, con, con copyright, porque eran de Disney y de cosas así. Y el, y el dueño era de otra cosa, pero tenían mucho, muchas vistas y bueno, entonces sí que existe un pequeño rubro eh, en, en este tipo de juegos investigamos un poco más y en Nintendo Switch solo existe un juego que de por sí veo que el precio es bastante caro para la calidad que se ofrece porque no es como un juego de calidad que yo quisiera comprar porque son imágenes mal estiradas no dedican nada o sea se ve como que fuera un juego de que, que fue hecho para hi-fi o algo así pero uh -huh. hace como 40, 40 años no lo sé entonces dijimos bueno no tenemos competidor en Nintendo Switch puede ser una buena oportunidad y pues que el 1% de la cantidad total de la gente que, que tiene un Nintendo Switch lo compre, pues, pues está bien por nosotros. En ese momento, pues no creímos que íbamos a llegar tan lejos como lo estamos haciendo ahorita, y pues nuestras expectativas eran realistas en el suelo, porque no es que te vas a hacer millonario con el primer juego que lances formalmente para Nintendo Switch. Entonces, eso es lo que nosotros creemos: que el primer juego, pues hay que ir apalancando para un siguiente o darle más contenido al juego pues así fue como surgió Tanginath. Y al final, pues yo soy muy fan del, 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 de, la, de las cosas estéticas, me gusta mucho, eh, me gusta mucho el lofi, el chill, la música de ese tipo. Y dijimos, bueno, ¿por, por qué no combinar esos dos elementos de que no hay que penalizar al jugador, hay que darle la libertad totalmente de que sea un juego relajante? Además, con esto de la pandemia toda la gente encerrada en su casa, pues tiene hijos y quisiera tener algo en, en que entretener a sus hijos o quisieras tener algo pues solo para desestresarte un momento, aunque sea un solo momento. Y ahí fue como fusionando estos pilares de experiencia, el tener eh, un, un aspecto chill, relax, luego una parte estética. Nos eh, gusta mucho, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho la parte isométrica. Yo trabajo otros proyectos 3D. Entonces siempre, siempre me encanta como hacer pequeños uno de mis últimos proyectos en mi portafolio fue un, un, como un remake de, de celda, de un diorama pequeñito de Zelda, uh -huh. pues ya tenía como un poquito, quisiera, quisiera ver esto en videojuegos, pero casi no lo he visto esto. Y fue así como implementamos esa estética visual en hacer que estas diferencias sean pequeños dioramas. Y entonces, al mismo tiempo, al, al ser un juego que no tiene narrativa a nivel textual, pues, ¿cómo puedes contar historias sin texto ni personajes principales? ¿Qué es lo que te queda? El entorno. Entonces, intentamos enfocar en que el entorno era el que te iba a contar la historia. Al final, los niveles no tienen nombre. Tú le pones el nombre que tú quieres a cada nivel. Y eso es lo que nos gusta de Taglinas, que es un juego abierto, omnidireccional, y no hay ninguna presión por perder ni por, ni, ni por bueno, por ganar, pues porque el, el, el placebo de encontrarlas y que desbloquees todo, pues es parte de la experiencia. Pero no hay una penalización, ni hay una prisa por hacer todo, y eso es lo que nos ha gustado porque ha habido bastante aceptación en la parte de Twitch también, nos sorprendimos totalmente del mercado, que sí, sí. en el mercado asiático, mmm, al día creo que pasan tres cuatro personas haciendo streaming de TinyLand, y se están ahí divirtiendo y están riéndose, entonces creo que en ese sentido, pues ha habido una buena aceptación en esa parte, que no esperábamos que tuviera eh, esa aceptación para streaming pero pues, vamos viendo que la ruta, la ruta se va, se va como canalizando uh -huh. Uno de los aspectos que más me llamó la atención al, al poder probar el juego fue el cómo al final estamos ante un diorama en 3D y no ante un objeto en dos dimensiones como normalmente son este tipo de juegos de uh -huh. buscar las diferencias y veo que jugáis mucho con el tema de la perspectiva con el poder ir rotando los objetos con el hecho de al rotar este diorama vemos historias diferentes, vemos nuevos elementos, y al acercar o alejar la cámara también nos hace darnos cuenta de otras cosas. ¿Cómo habéis diseñado el, el juego teniendo en cuenta estos elementos a la hora de buscar las diferencias? Bueno, primeramente, yo creo que sí, hicimos mucho. Una de las cosas que aprendimos bastante es la iteración en el feedback. Previo a poder presentar esto a cualquier otro publisher, creo que trabajamos casi tres meses en pulir, en pulir un solo nivel y la experiencia de un solo nivel. Entonces, eh, nosotros lo que creamos fueron como puntos calientes, dijimos ¿qué es lo que la gente va a ver primero? ¿qué es lo que le podría molestar? ¿qué es lo que, lo que el usuario quisiera descubrir y con qué podemos jugar? Entonces, eh, uno de los factores que, 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 que es bastante notable en Taininas es la luz, aunque tú retes el diorama, la luz queda estática, entonces, ese movimiento de las sombras también te puede ayudar a descubrir nuevas cosas, por lo tanto, el juego se vuelve un poquito de, de descubrir qué hay, no ves todo a la primera vez, sino que en algún momento el usuario debe derrotar, debe de buscar y esa exploración, creo yo que está es como, el, es como el feeling que queremos dar, que mientras tú estás observando, estás rotando, estás haciendo zoom, estás escalando, pues vamos jugando con eso poco a poco. Otra de las cosas, como tú mencionabas también es contar una historia, ¿qué está pasando? ¿Cómo entiendo yo lo que está pasando en ese en ese, en ese nivel? Y al final es subjetivo. Un niño de 6 años puede decir, "Ah, aquí está pasando esto", y una persona de 35 años puede decir, "Aquí está pasando eso". Entonces, al final más allá de encontrar diferencias, es tú mismo te cuentas la historia. Otra de las cosas que quisimos implementar y que vemos también que nadie había hecho es meter elementos eh, dinámicos, como lo es, por, por muy sencillo que suene, poner un poquito de lluvia, poner relámpagos mientras estás descubriendo el diorama, yo creo que eso le da, le da vida a la, al, al entorno que está congelado, por así decirlo. Entonces, eh, los sonidos también, queríamos hacer esta experiencia más inmersiva para que el usuario eh, estuviera más allá de estar concentrado, porque estuviera sintiendo que está en el lugar. Entonces quisimos jugar con todos esos elementos que se volvían nuestro contenido narrativo, en vez de estar eh, poniendo una historia, poniendo un personaje principal, sino que cada, cada, cada diorama cuenta su historia. Es un concepto sencillo, simple, pero efectivo. Y muchos de los comentarios que hemos recibido y que no, no, nos ha gustado como hermano es que dice, ¿por qué a mí no se me ocurrió esto antes si es tan sencillo? <risa> <risa> y yo creo que eso, 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 es, eso dice mucho, porque al final... Eh, más, más allá de ser un, 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 una buena reseña, es como por, está tan bien hecho esa parte, que dice pues, es tan sencilla la idea de hacer, pero ¿por qué nadie lo hizo antes? Bueno, no sé, pero por el momento creo que nosotros lo que queremos hacer es establecer esto como una saga de que si antes tú te recordabas de ese tipo de juegos por el periódico, pues ahora vas a tener alguien que ya hizo este género y va a seguir creando contenido futuro, y tú vas a siempre ver nuevos dioramas, nuevas cosas... ¿Eso es lo que tenemos ahora en escala de la expectativa de este proyecto? Has comentado antes cómo los jugadores al final en este tipo de juegos deben tener una, una cierta concentración, deben estar fijándose muy bien en los pequeños detalles de todo el diorama, porque al final son cinco diferencias, no es que sean muchísimas, pero algunas cuestan bastante de encontrar, porque son pequeños detalles, o un cambio de color, o quizá un cambio de, de tamaño, ¿no? Entonces... Teniendo en cuenta que la idea del juego, y al menos es tal y como lo, lo vendéis en, en las páginas de la tienda, es que es un juego muy relajado, en el que no hay tiempo, no hay penalizaciones. ¿Creéis que esta sensación lofty, esta sensación de tranquilidad puede ir un poco en contra? En, con esa tensión de decir, ostras, llevo cuatro diferencias, llevo aquí veinte minutos y no hay manera de encontrar la última. ¿Cómo, ¿Cómo manejáis un poco esta, este choque de emociones, en cierto modo? En ese, en ese caso, por ejemplo, como al no tener pen penalización, pues tú te puedes retirar fácilmente de nivel y jugar otro. Eh, sí que puede haber esa parte, hay un pico muy específico que es cuando tú no encuentras la última diferencia, estás que no la encuentras, nos pasó con un, creo que hay un streamer que fue de los primeros streamers que completó el juego, que estuvo 20 minutos buscando una diferencia. Claro, en algún punto lleg llegas a un pico de estrés. Pero no es culpa del juego, es que a veces, y hay diferencias, si tú ya lo jugaste, que son grandes, pero no las ves, porque de repente tu ojo se duerme y dejas de percibir ciertas cosas, por muy obvias que sean. Pero ¿qué pasa? Siempre tenemos que considerar ese balance entre que no, no hacer que el jugador le eche la culpa al juego, sino que decir, no, 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 yo soy el que no las estoy buscando bien. Entonces, ¿qué pasó con este streamer? Después de los 20 minutos, encontró la diferencia y fue un hype total. Que si tú eso en una gráfica, el, el nivel de frustración bajó tanto y, y subió el nivel de satisfacción porque dijo: ¿Cómo es posible que yo he estado aquí 20 minutos y no la vi? Entonces, al final, creo que parte de, de, de un poco de cuando tú haces un videojuego la, la experiencia del usuario es mantener ese nivel entre que la frustración no sea por culpa del juego, sino que el, el usuario diga: No, no, el juego no tiene nada que ver, soy yo el que no he buscado bien. Entonces, al final, eso te da satisfacción porque lo has logrado después de después que minutos hemos visto personas que llevan cinco horas y pasan y pasan en el primer mundo pero al final creo que de eso trata no lo queríamos hacer tampoco muy fácil porque entonces sí que hay un desafío bajo la mesa pero pero no es que sea obligatorio porque al final no es obligatorio completar el juego te relajas un rato pues ya está es, es una experiencia corta y sencilla nada más para como ejercicio mental creería yo entonces por ahí va otra cosa, solo para añadir rápidamente, eh, nosotros hemos pensado también eh, de que, por ejemplo, no es necesario que tú encuentres todas las diferencias para, para continuar al siguiente mundo. Es decir, que eh, si tú desbloqueas un mundo, tú tienes 10 niveles para jugar en el orden que tú quieras eh, y no, no es necesario encontrar todas las diferencias para que las estrellas, que son la remuneración que se le da por cada una de las diferencias encontradas, esas sirven para desbloquear el siguiente mundo. Pero hemos hecho un, digamos, un cálculo donde no sea necesario que tú completes todas las diferencias de un mundo para poder continuar al siguiente. Si tú puedes encontrar tres de cinco en todos los niveles del primer mundo, y puedes desbloquear fácilmente el segundo tema, uh -huh. que es el agua, por ejemplo. Entonces, no obligamos a la gente que termine el juego, no obligamos a los jugadores a que tienen que encontrar todo a ley. Ahora, el desafío es que traten de encontrar todas para completar el juego, pero no limitamos el, el progreso del jugador. Uh -huh. En, en base a que es a ley tienen que encontrar todas las diferencias porque es un juego para bueno voy a encontrar hoy esto y si no la encuentro paso al siguiente ya está y el, al final no es no queremos que se estanquen sino que que puedan seguir y que vayan disfrutando el juego a su ritmo a su forma y como ellos más les plazan. Mm -hmm. Ahora que me comentas esto de, de los diferentes mundos y de, las, de los requisitos para pasar de uno a otro, ¿cuántos mundos habéis incorporado dentro del juego y un poco cómo habéis decidido las temáticas que guían estos mundos y las historias que cuentan cada uno? Mm, bueno, son actualmente son cinco mundos, cada mundo contiene 10 niveles, en, en total serían 50 niveles. Eh, las temáticas, pues yo creo que tomamos conceptos muy, bueno, en, algunos que son como... Mainstream, porque también queríamos hacer como ciertas escenas que fueran fáciles de entender para mucha gente. Eh, por ejemplo, tenemos la primera que es la temática del bosque, que puede ser cualquier cosa que suceda en un bosque bajo el tema de bosque. Por ejemplo, hay un nivel que es una barbacoa y hay otro nivel que es dos, dos personas pescando en, 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 en unos manglares. Entonces, hacemos como una relación a, a esa temática. ¿Por qué? Porque a gran escala tenemos plane, muchos planes para Taininas y entonces queremos abarcar muchas temáticas. Y eso nos da, a nivel de expansión del videojuego, pues nos da mucha más facilidad poder implementar nuevas temáticas que atarlo a una sola. Entonces, también eso era como un feature que para los inversores y los publishers eh, es muy llamativo, ¿no? Porque ellos siempre ven la escalabilidad del juego que estés haciendo. Por ejemplo, nuestro juego es atemporal. Por tanto, si viene, qué sé yo, imagínate todo el otro año, este año no creo, pero imagínate todo el otro año viene San Valentín o viene Navidad. Pues sacamos un pack de Navidad y ya está. Entonces es, nos podemos adecuar a cualquier tipo de fecha y de festividad sin salirnos del concepto del juego como tal. Uno de los mundos que a mí más me gusta en lo personal es el de Japón. Nosotros hemos sido, bueno, eso es un poquito de lo que nos gusta a nosotros. Somos muy fans de, pues, del anime, del mundo japonés y todo eso, de la cultura. Yo puedo un poco Japés. Entonces, queríamos, queríamos como representar ciertos escenarios que te trajeran como el, el pequeño feeling de estar en, en algunas partes de Japón. Eh, hay una en la ciudad que, hasta, que lo, hasta escuchas tú los grillos de verano, cosas así. ¿Cómo podemos absorber esas pequeñas esencias de experiencia de otros lugares en el juego? Y, sucesivamente, como muchos de los niveles pues, tienen una representación más allá de lo visual, sino que también en la parte sonora, de cómo representar este pequeño entorno aquí. Hemos, hemos cortado un slice de una experiencia para ponerlo en un diorama. Más o menos ese fue como el concepto que hemos seguido eh, para muchos de los niveles. Era que siempre, y que siempre tiene que haber un monolito. Creo que algo que aprendimos mucho en la parte de desarrollo de videojuegos es que tú tienes que hacer escenas memorables. Si, si tú me dices qué escena fue la que más te gustó, pues seguramente ya le has puesto un nombre a un nivel, aunque el nivel no haya tenido nombre. Entonces, eh, siempre tratamos de garantizar que las escenas sean memorables y que exista un monolito. El monolito es lo que te va a guiar en tu memoria a recordar más fácil el videojuego. Que si es lo que tiene mucho texto o hay muchos elementos llamativos al mismo tiempo. Entonces, uh, eso fue como la estrategia que ocupamos a la parte de desarrollar los niveles. Uh -huh. Ya que mencionas también la, la parte sonora. Todos los niveles tienen una música bastante low-fi, bastante tranquila, pero mmm, a mí precisamente lo que me llamó más la atención es lo que has comentado ahora sobre los efectos sonoros, como por ejemplo en un nivel de río escuchamos los peces que hacen pequeños, mmm, se les escucha nadar por, por el río, escuchamos quizá la, la brisa del aire, cosas de este estilo. ¿Cómo habéis seleccionado los sonidos específicos? ¿Cómo habéis mmm, pensado en cuáles serían los más adecuados y de qué manera los habéis incorporado? ¿Habéis ido vosotros a grabarlos o los habéis encontrado? en bancos de, de sonidos, ¿Cómo, ¿cómo habéis diseñado un poco el, todo el tema del, del sonido del juego? Ok, eh, bueno, en el tema del sonido nosotros, eh, como tú dices, ¿verdad? Eh, tratamos de incluir los sonidos que serían re relevantes en ese nivel. ¿Qué hicimos nosotros? Como dice Abraham, eh, eh, ¿qué, ¿qué podíamos hacer con lo que teníamos en ese momento? Primero, no teníamos mucho presupuesto para contratar un... Un, a un músico profesional para que para que compusiera toda la música entonces qué dijimos bueno hay que usar lo que hay eh, disponible entonces vinimos nosotros y claro apartamos una parte del presupuesto para adquirir en la, a la mayoría diría yo que los efectos de sonido pues eh, tú los puedes adquirir de forma en línea pagando y ya pues tú ya tienes una base de datos de uh, eh, muchísimos sonidos entonces nosotros fuimos seleccionando cuáles se ajustaban mucho más al juego y pues íbamos ahí eh, haciendo nuestra lista de lo que iba a incluir. Nosotros diseñamos un, map, un, digamos un, un mapa donde venía vaya, el primer nivel, es de este concepto, le poníamos un nombre y, eh, e incluíamos una lista de los sonidos que posiblemente iban a, a ser más específicos para ese nivel. Tenemos toda una tabla donde van identificados todos los sonidos que tiene cada nivel y qué sonido se adapta más a uno de esos. Entonces quisimos que con eso. Eh, Pudiera tener el jugador una experiencia mucho más profunda todavía en juego, cosa que no tienen los otros juegos de encontrar las diferencias en 2D. Aparte del 3D, pues nosotros vamos todavía más allá, generando una experiencia más inmersiva. Con la música que tú puedes escuchar de fondo, eh, nosotros tratamos de buscar una música que realmente se sintiera relajante, que se sintiera para pasar un rato tranquilo. Eh, pudiera la gente sentir que no, no tiene un estrés o no una presión de que, de que tiene que terminar el juego o de que tiene que comp completar todo o de que hay tiempo detrás de él. Por lo tanto, eh, estuvimos haciendo como una investigación en internet, digamos, buscando artistas que, que, que compusieran ese tipo de música hasta que encontramos a, a un artista que se llama Big Rice Piano, que es un compositor de música relajante, eh, música muy, muy, muy hermosa, que desde el momento en que yo escuché la música de él, yo le dije a Abraham, tenemos que contactarlo a él, tenemos que contactarlo porque eh, yo siempre digo: si alguien ya inventó la rueda, pues no me voy a poner yo a inventarla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, usar con lo que habíamos y obviamente era lo que podíamos nosotros adquirir. Eh, recibimos muchas solicitudes de artistas y todo, pero realmente no teníamos los fondos para pagarles para hacer la música que queríamos, ¿verdad? Porque claramente eran unos precios un poco disparados. Así que dijimos: bueno hay artistas muy buenos, y lo, bueno, a este, a este chico, Big Royce Piano, que es de Alemania, lo contactamos, le explicamos, mira, queremos que tu música esté en nuestro juego porque creemos que, que le agregaría mucho valor y que se ajusta a lo que nosotros estamos buscando. Y comenzamos a hablar con él, a comentarle cómo, cómo era el proyecto y todo, y pues eh, nosotros no, no, no queríamos una exclusividad de su música, sino que queríamos usarla para un proyecto comercial. A lo cual él dijo, perfecto, a mí me agrada el juego, es más, lo vio. Eh, dijo que ese era un juego que él jugaría también y que no había ningún problema. Eh, y, y realmente quedamos en muy buenos términos con él. Y pues decidimos entonces incluir su música dentro del juego. Cosa que realmente pues, ha sido muy ha tenido muy buena percepción. Pues, y realmente también para él ha sido muy beneficioso todo esto. Perfecto. Pues ya para ir cerrando un poco la entrevista, me habéis comentado sobre cómo. Habéis diseñado este juego un poco teniendo en cuenta el factor temporal, que podéis ir añadiendo niveles en función de, de, la, de la estación del año en la que estemos o del evento, ¿no? Eh, me gustaría saber un poco qué planes de futuro tenéis para vuestro estudio. Si la idea es seguir ampliando el juego, si es, queréis recuperar ese proyecto con el que empezasteis y, y que al final no pudo ser por el tema de la pandemia, un poco, ¿qué podemos esperar de, de este estudio de cara al futuro? Bueno. Yo creo que eh, a nivel de Tinylands sí que tenemos bastante ambición a, a nivel de que el juego se expanda y crezca. Creo que lo que ha pasado en Steam en este momento han, ha, nos ha como demostrado la ruta que debemos tomar para la expansión de este proyecto. Claramente vamos a hacer mucho más contenido. Eh, ya nos habíamos adelantado a ese paso en caso todo fuera bien. Entonces eh, pues por el momento la ruta que tenemos es que el lanzamiento de Switch, ya pondremos noticias en nuestras redes sobre la fecha específica, eh, puesto que acabamos de recibir una oferta muy bonita de un publisher para Nintendo Switch. Entonces, primero tenemos que hablar muchas de esas cosas, pero eh, sí que queremos que Tiny Lands sea una saga grande, que por muy sencillo que sea el juego, pero que ya sea algo que todos recuerden y que todos vean, ah, hay nuevo contenido de Tiny Lands", y mantenernos relevantes para la comunidad. Eso es una de las cosas que queremos hacer es... Darle, darle contenido a la comunidad para que mantenga, mantenga Time como un juego casual que puede jugar cada cierto tiempo porque cada cierto tiempo hay nuevo contenido eh, eh, que se lanza, ¿no? Entonces, y en algún futuro, a, 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 una, a un largo plazo, pues yo te diría de que nos gustaría ser competidores de Super Mario Maker porque al final nos gustaría ver qué pasaría si en Steam ups, liberáramos una versión para que la gente construya sus propios niveles y los pueda partir en línea y así hacer como un, un, un Super Mario Maker de, de que la gente trolee y diga bueno este nivel va a ser solo de árboles o solo de manzanas y todas las son manzanas iguales y la gente pues ya no encuentra ninguna diferencia pues entonces a, a, a largo plazo nos encantaría ver eso como nuestro proyecto y pues yo creo que de aquí a unos dos tres años pues muchas cosas van a pasar pero sí que, sí que tenemos muchos planes con nuestro proyecto anterior, que era Robot Force. Quisiéramos invertir más tiempo en ese proyecto, pero pues, debido a que somos pocos, pues, y que el presupuesto hasta este momento, hasta este día, pues, eh, era poco. Entonces, no, no nos habíamos podido expandir, pero queremos mantener lo que está funcionando por el momento y luego, pues, pasar a un nuevo proyecto para dedicarle todo el amor y la atención que necesita un juego para que todo siga de la forma en que va creciendo. Fantástico, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a Abraham y e a Cortez, miembros de Hyper3 Studio, por atendernos en Onda Pixel. Muchas gracias, Marco. Por Muchas gracias por invitarnos. Saludos a todos. Y hasta aquí el cuarto programa de la segunda temporada de Onda Pixel. Como siempre, esperamos que os haya gustado este nuevo episodio y que nos sigáis escuchando en los próximos programas. Os recordamos que en la descripción nos encontraréis con un cuestionario que os agradeceríamos mucho que contestarais para seguir mejorando este podcast. Además, como siempre, os dejamos los enlaces a todas nuestras redes sociales y a nuestra página web. Yo soy Eloy Puchorré, mi compañero es Mark y la Josana y esto es Onda Pixel. Hasta la próxima. Nos vemos. thank you